las sombras de aquella los que emitía, una mujer de dulce cara y le habló, lo que sea alguien jamás imaginaría, era que Juan mi primo era un pastor, que iba armado con las palabras de vida, que sabía cómo probar los espíritus, que iba armado con las palabras de vida, que sabía cómo probar los espíritus, Juanito, Juanito, haceme la capilla, disculpe señora. Sirvo yo, no. no temas Juanito, que él es quien me envía. No temo señora, más que a Dios mi salvador. Yo vengo del cielo, no dudo usted mi vida. No dudo yo, señora, más que de sus cuernos. Pedime una prueba si miras hacia arriba. Usted no me convence que ponga a bailar el sol. ¿Qué pasa, Juanito? No dudo de mi guía. Yo, señora, de toda su intención. ¿Qué va la cumbia? ahí va la gente, es un hijo can. cayó la noche ya que el debate seguía y ya que el alien usaba la persuasión llorando a ratos y en otros reía Intentaba llevar a cabo su misión, pero es que Juan con toda su gallardía citaba textos de la Biblia con tesón. Él sabía bien lo que en su libro se advertía de aquellos diablos que buscan la perdición. Ya muy cansado aquel que entendía, se daba cuenta que fallaba en su misión. Buscó entonces con toda su algarabía, convencerlo con una última opción. Buscó entonces con toda su algarabía, convencerlo con una última opción. Observe, Juanito, usted mi corazón, muy lleno de espinas, así me lo dejó. Haceme una capilla, no me haga sufrir más, y yo le prometo que se convertirá. No sé, insolente, obedezco usted a su Dios, Él es quien me envía, dure mi corazón. Haceme la capilla, prenda el alacón, que con un perreo del sol se convirtió. Bienvenidos, eso no dijo que como amanecieron, mis queridos, mis queridos chavales, gracias por estar conectados. Qué gusto verlos el día de hoy por aquí. Mi querido Nefo, estoy leyendo que cumpliste años. Recibe la bendición pachequiana, qué bendición, de verdad. Espero que el Señor te guarde muchos años más y se le olvide donde. <laughs> no te creas, no te creas, mi querido Nefo. Te mando un abrazo, te mando un abrazo. Gracias a todos los unisectarios que hoy vinieron a ver este live. Hoy les vamos a enseñar qué es sola escritura a los unisectarios. Y a los católicos que están conectados, quédense hasta el final. Les va a servir también para que entiendan un poquito qué es la reforma protestante. Y a ustedes, por supuesto, mis queridos hermanos, les va a servir y les va a, les va a ayudar a entender que todos los males que surgen de las sectas surgen justamente por la distorsión del principio sola escritura. Entonces, hoy vamos a tener un, un programa de lujo. Yo les. Eh, les recomendaría, les recomendaría que tengan papel, tengan pluma, anoten, eh, aprendan, aprendamos juntos, les he preparado unas diapositivas, un programa excelente para todos juntos ir aprendiendo. Pero antes que nada, déjenme saludarlos, es lunesito, ¿cómo se lo pasaron ayer en la iglesia? Espero que muy bien. Dice por acá, saludos hermano Edgar, el buen Daniel GV, dice por acá, basado. <laughs> Excelente, excelente, saludos de la Ciudad de México, la Ciudad de México y sus ricos tacos, por supuesto, claro que sí. Por acá está Antonella, dice bendiciones mis hermanos en el chat, buenísimo. Déjenme decirles que ando un poco resfriado, así que de repente voy a estar cortando el live para estornudar, pero no se preocupen, no, no me voy a ir en el rapto, ni mucho menos. Dice que pasó con Luis Farage que anda renegando de la sola fide. Mi hermanito Luis Farage, él sabe que lo queremos. No, Luis Farage lo que pasa, estuvimos hablando con él, lo que pasa es que, a ver, en las redes sociales, ustedes saben que las redes sociales son muy tóxicas y lo, lo aguijonean, ¿no? Algunos evangélicos, entonces se defienden, ¿no? Pero no, todo bien con Luis Faraj. Le mandamos un abrazo a Luis Faraj. Espero que esté bien. Dice, me gusta la canción, Alarcón está en la letra desde Resistente Chaco Argentino. Un saludo, Edgar. Gracias, mi querido Mauro. Gracias por estar conectado a la gente de Argentina, por favor. Este, perdón, a la gente de Argentina les mandamos un abrazo fuerte. Dice, hermano Pacheco, mándame la bendición. Mi querido Anderson, se ve que estás cancherito ahí con tu esposa. Muchas felicidades. Dice Pacheco, saluda a mi unicitario. <laughs> no, mi querido Carlos, no hagas eso, no lo haga, compa. Le mandamos la bendición pachequiana en ¿no? un mini patriot, Philip, Espíritu Santi. Fíjate, la bendición trinitaria, para que ¿Pa no andes diciendo, ¿no? Así que más no puede recibir, mi querido. <laughs> Perdón. Bien, 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 bien. No sé, prepárense un cafecito, mis queridos hermanos. Prepárense un mate. No sé qué tomen en sus países, terere, eh, no sé, leche, leche. Eh, chula de foto litúrgica que subiste de tus niños. Ayer celebramos en la iglesia el Domingo de Ramos. Mi iglesia es una iglesia litúrgica, eh, sacramental. Y ayer celebramos el Domingo de Ramos, y les tocó a ellos participar en el coro <coughs> con una canción especial para el Domingo de Ramos dentro del himnario. Así que estuvo muy muy lindo. Espero también yo que se la hayan pasado muy bien en sus iglesias. Hay algunas iglesias, ciertamente, que no celebran Semana Santa, no lo ven necesario. Eh, nosotros celebramos no solo eso, celebramos todo el calendario litúrgico, también celebramos eh, Adviento, celebramos eh, todo el calendario litúrgico con todo lo que tenga que ver con la liturgia, lo celebramos. Así que el jueves tenemos eh, Comunión, el domingo tenemos Culto de Resurrección. Algunas iglesias metodistas celebran la imposición de ceniza, debo decirlo, pero nosotros no, nosotros no celebramos eso, pero algunas sí lo hacen. Entonces, el jueves tenemos comunión y vamos a andar también. Espero que se le hayan pasado muy, muy bien en sus iglesias, en sus changarritos. Recuerden, es la, la riqueza del mundo evangélico. Así que, este todo espero que todo esté excelente en sus iglesias. Mi querida Nayeli, dale con todo, amigo, aquí apenas almorzando. Un abrazo para tu esposo y para tu niña. Mi querida Nayeli, gracias por estar conectada. Nayeli la conozco hace tiempo ya. De hecho, tengo un libro que ella me regaló muy bueno así que gracias a todos los que se conectan gracias a todos los amigos es correcto decir que maría es la madre de dios hijo dios hijo simple nomenclatura no simple nomenclatura eh, bien creo que creo que vamos a iniciar este live este vamos a ver Ok, excelente. Donde quiera que ustedes estén, en la salita, en la cama, descansando, sé que a algunos les dan vacaciones de Semana Santa, ahí en el, en, el, en el trabajo, si no les dieron vacaciones, en la casita, en el sofá, en la camita, ahí en el celular. Disfruten el live. Hoy vamos a aprender bastante. Así que eh, este live lo vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Y a todos los unisectarios que se van a ir sumando, sé que va a estar interesante el live, va a estar interesante el chat. Así que, moderadores, déjenlos que opinen, siempre y cuando no blasfemen, porque estos tíos son muy blasfemos. ¿Ves? Estos tíos blasfeman de lo que no entienden, entonces no dejen que se condenen. En cuanto empiecen a blasfemar, sáquenlos del chat, ¿no? Pero si no están, están interactuando bien, déjenlos ahí, que interactúen. No, no me los bloqueen, no es necesario. <coughs> Así que quédense en el chat, quédense en el chat, queridos este unisectarios, no pasa nada, pero es verdad que algunos son muy blasfemos, no están condenados, traen el veneno de la serpiente metido, ¿no? Tuvimos iniciar este este bendito live, hermanos, estamos iniciando semanas 25 de marzo del 2024. Son las 10:54 a.m., estoy transmitiendo desde Chihuahua, Chihuahua, México para toda la gente por ahí de México al norte. Vamos pues adelante, gracias a todos los que están conectados, 334 personas y a los que van a ver en diferido y se van y conectando. Así que gracias, gracias mis queridos hermanos, gracias por hacer de hijo no Kant su telenovela preferida de la mañana y de la tarde. Así que vamos a iniciar que el Señor nos dé gracia para enseñar a nuestro pueblo, dirigirlo y que ustedes puedan aprender este aquí está el buen Moody. Hola Moody, ¿cómo te va? Ahí está el buen Moody, es un elixir, mi querido Moody. Mi querido Mudo, y que le haga rote a los, a los unisectarios ahí en TikTok, ¿no? Porque estos tíos se diseminan por todas las redes sociales. Hay que hacerles una cumbia a los unisiburros, ¿no? Hay que hacerles una cumbia. Bueno, miren, una vez que yo empecé a hacer videos acerca de los unisectarios, empecé a recibir algunas respuestas aparentemente. Y yo a veces checo las respuestas, ¿no? Cuál es buena respuesta, cuál es mala respuesta, pero en todas las respuestas yo empecé a notar algo. Las sectas tienen un problema con la metodología. Las sectas tienen un problema en cuanto a la hermenéutica, tienen un problema en cuanto a la exégesis y no es para menos, no muchos de ellos ni siquiera saben escribir, hay que decirlo. Muchos de ellos no terminaron la primaria y no lo estoy demeritando. Pero a ver, la teología requiere una dote, cierta dote intelectual, ¿no? no solo cierta dote espiritual. Es decir, esa separación de espíritu e intelecto, yo no se las compro. ¿no? Es decir, el ser humano es una unidad psicosomática. Entonces muchos de ellos ni siquiera saben escribir, pero quieren venir a hacer exégesis y entender dogmas que requieren cierta dote intelectual y que son muy técnicos. Por ejemplo, en Cristología se requiere cierta dote intelectual para tratar con el asunto de la unión hipostática y las naturalezas de Jesús, etcétera, etcétera. La Trinidad también requiere cierta dote intelectual. Aparte de eso, todo teólogo conoce en, conoce en cierta forma, ¿no? es decir, nos debemos a cierto sistema, nos debemos a cierta cosmovisión. Nosotros, por ejemplo, somos protestantes. Si tú eres protestante o eres evangélico, hay un criterio de ortodoxia del cual no te puedes salir. Nosotros lo conocemos como regula fidei. ¿no? La regula fidei establece qué es lo que puedes o debes creer y dónde no te puedes salir. Todo este tipo de pensamientos se fraguaron en los primeros siglos justamente para lidiar con los herejes que se metían en la Iglesia. Y miren, queridos hermanos, desde los primeros siglos, la Iglesia ha tenido que librar batallas con muchos herejes, con muchísimos herejes, ¿no? Herejes de todo tipo: los nóxticos, los pelagianos, los arrianos, los sellonitas los abcionistas, los abelianos, los nestorianos, los monarquistas, los docetistas, los marcionitas, los montanistas, los basilidianos, los cainitas, los valentinianos, los novacianos, los maniqueos todos estos brujos todos estos herejes hijos del diablo se han metido en la iglesia en determinado momento en los primeros siglos porque satanás aborrece a la iglesia que es el cuerpo de nuestro señor jesucristo lo aborrece de tal forma que ha vertido su veneno el veneno de la serpiente lo ha vertido sigilosamente a través de personas que aparentemente utilizan el intelecto para tratar de hacer que la iglesia caiga entonces hoy he señalado con amarillo el punto que vamos a tratar y vamos a tratar con los sabelianos porque son hijos de sabelio hijos de praxeas hijos de de Noeto, hijos de Simón el mago. Y ustedes se van a dar cuenta que la serpiente ha sido muy, muy sigilosa en la forma en que ataca a nuestro pueblo. Por ejemplo, una cosa que ustedes deben de saber, mis queridos hermanos, es que nosotros tenemos bien identificados, por ejemplo, a los arrianos, a los unitarios, a los testigos de Jehová, que subordinan al Hijo y lo hacen una creación más de Dios, ¿no? Dicen que es el arcángel Miguel y lo despojan de su gloria, dicen que no debe ser adorado y que no existe la Trinidad. Estos arrianos ya fueron combatidos en los primeros siglos, ya fueron eh, eh, expulsados de, del cuerpo de Cristo ya fueron exhibidos y los tenemos bien identificados, no entonces no hay problema porque cuando llegan a nuestra casa y tocan la puerta nosotros sabemos que son una secta, no son una secta justamente que ya fue combatida pero que la serpiente no se da por vencida, no y de tiempo en tiempo empaqueta los conceptos y te los sigue vendiendo esos arrianos que existieron en el siglo segundo y siglo tercero te los venden ahora como testigos de Jehová, no y obviamente ellos se venden como una secta que que son ordenada, una secta que son muy linda, una secta que son muy educada porque es la forma en que intentan reivindicar su papel en la sociedad, pero son una secta, es decir, cristológicamente están perdidos, no tienen a Cristo, por lo tanto no tienen al Padre, y están perdidos, están condenados, forman parte del veneno de la serpiente, por lo tanto deben de ser exhibidos. Pero hay otros muy astutos, hay otros muy astutos, son los unisectarios, los abelianos. Estos tíos eh, también fueron combatidos, como los pelagianos, los docetistas, los montanistas, los cainitas, los valentinianos, también fueron combatidos en los primeros siglos, pero ahora regresaron, ¿no? En el siglo XIX, en el siglo XX, el veneno de la serpiente intentó otra vez regresar con un nuevo concepto, como un nuevo caramelo, pero ahora se te venden como pentecostales. ¿Ves? Somos pentecostales. De hecho, la iglesia pentecostal unida, la iglesia pentecostal de la fe en Cristo Jesús, todos son pentecostales. Y entonces aquí nuestra iglesia, nuestro pueblo dice, caramba, pero aquí ¿qué hacemos? Porque estos son pentecostales. Estos son nuestros hermanos. No, hermano, no son nuestros hermanos. Son hijos del diablo también. También están condenados, también están perdidos. No forman parte del cuerpo de Cristo. Son una secta. Todos aquellos que niegan las definiciones cristológicas, todos aquellos que niegan las definiciones cristológicas y el criterio ortodoxo de nuestro pueblo son una secta. Y como son una secta, están perdidos porque no perseveran en la doctrina del Padre, no tienen al hijo, tienen un mal entendimiento y, aparte, están vagando en la vanidad de su mente, están hinchados en sus propias definiciones y se separan de la iglesia. Entonces, el problema con estos es que estos son más sutiles, ¿ves? Son más sutiles porque estos tíos se, se presentan como pentecostales. Te dicen: No pasa nada, nosotros somos pentecostales, levantamos las manos, hablamos en lenguas, nosotros también evangelizamos. No, 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 no. Son una secta. Y así como tú no puedes llamar hermano a un testigo de Jehová, no puedes. Puedes llamar hermano tampoco un unisectario porque son una secta. Ambos niegan la Trinidad, ambos niegan las definiciones cristológicas. También los mormones son una secta. Los de la luz del mundo son otra secta. Lo que pasa es que estos, estos tremendos se meten entre nuestro pueblo y dicen, somos igualitos. Mira, yo también, bla, 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 en lenguas y dicen, yo soy igualito a ti. No, cuidado hermanos. Ahora, ¿de dónde surge la secta unicitaria? Estos hijos del infierno, hermanos, son descendientes de uno de los primeros rivales de la fe cristiana que nosotros encontramos en el libro de los Hechos, quien se hacía llamar el gran poder de Dios, ¿no? Este, este personaje tenía embelesada a la gente de Samaria. Y en efecto los unicitarios son hijos de Simón el brujo, Simón el mago. Este personaje no acabó sus andadas en el libro de los Hechos, lo vamos a encontrar en Roma. De hecho, este personaje se, se le llama por los primeros apóstoles, por los primeros padres de la iglesia, lo llaman justamente el padre de todas las herejías, Simón el mago. Mucha gente dice, ay, Simón el mago se arrepintió. No, este brujo no se arrepintió, este brujo diseminó muchas herejías en el mundo que tuvieron que combatir los primeros padres de la iglesia. Fíjese por lo, por lo que nos dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 9. Este es el primer relato de este hijo de perdición, al cual Pedro le dijo que estaba en prisión de amargura, en prisión de oscuridad, que quiso comprar el poder del Espíritu Santo. De ahí viene el término simonía, que quieres comprar los dones del Espíritu Santo con dinero. Y nos dice así: Cierto hombre llamado Simón, dice ahí, cierto hombre llamado Simón. Hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia. O sea, este tío era un brujo, ¿no? En la ciudad y asombraba a la gente de Samaria pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención porque se decía que él era un gran poder de Dios. ¿Sí? Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Entonces este tipo estuvo engañando al pueblo con sus artes mágicas hasta que aparecieron los apóstoles llenos del Espíritu Santo y lo pusieron un alto. Por eso les digo, como dice el apóstol Pablo, a estos herejes hijos del infierno es preciso cerrarles la boca porque trastornan casas enteras y lo más terrible es que muchos de ellos no quieren ser engañados. Fueron engañados a causa de estos falsos maestros, pero estos, estas personas teniendo comisión de ir terminaron en esa secta y ahora son militantes. Ahora blasfeman de Dios, blasfeman de la Trinidad, blasfeman de las cosas que no entienden, de las cosas que no tienen comprensión intelectual para definirlas. Se des desprecian a la Iglesia, desprecian al pueblo, el pueblo de Cristo, satirizan y se burlan de las cosas sagradas y te dicen: nosotros vamos para el cielo. No, ustedes no forman parte de la Iglesia, están perdidos y lo mejor es que se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay una so un solo Señor, un bautismo y una fe y ustedes no profesan esa fe. Pero bien, las andadas de Simón el Mago no se acabaron ahí. ¿eh? Note por favor lo que dice Ireneo, porque Ireneo nos da un, una descripción de lo que este señor hacía, Simón, y note lo que dice el señor Ireneo en su libro contra las herejías, en el capítulo 23 dice, Simón el Samaritano, del que se originaron todas las herejías, tuvo la teoría siguiente. Este señor siempre llevaba como compañera en sus viajes a una prostituta que se llamaba Elena, que había recogido en Fenicia, diciendo que él ella era el primer pensamiento de la mente, madre de todas las cosas, por lo cual el pensamiento habría decidido producir a los ángeles y arcángeles. Pero aquí viene la creencia de Simón el Mago. Fíjense lo que creía Simón el Mago. Él enseñaba, Simón el Mago enseñaba que él era quien había aparecido entre los judíos como el hijo. En Samaria había descendido como el padre y en las demás naciones había bajado como el Espíritu Santo. ¿Le suena parecido? Este señor, este brujo, decía que él era, había descendido como el Hijo, y luego en otra parte había descendido como el Padre, y luego en otra parte había descendido como el Espíritu Santo. Es decir, tomó la doctrina de la Trinidad, de las tres personas, del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, y se la aplicó a él mismo hablando de modos. Descendió como el Hijo, descendió como el Padre, descendió como el Espíritu Santo. ¿Sabes quién cree eso? Pues tú te vas, por ejemplo, a la... A la a la página de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Y mira lo que dice en sus principios doctrinales. Dice, creemos que hay un solo Dios y se ha manifestado el mundo en distintas formas a través de las edades. Se ha revelado como Padre, en la creación del universo como Hijo de la humanidad y como Espíritu Santo, exactamente la herejía que creía Simón el mago. Por eso le decimos, hermanos, estas herejías no son nuevas. Estas herejías forman parte del veneno de la serpiente que desde los primeros siglos los, los hijos del Señor Jesucristo, los apóstoles y los discípulos de los apóstoles tuvieron que combatir. Pero no, mira, te vas por ejemplo a la página de la Iglesia Pentecostal Unida y es exactamente lo mismo. Hay un solo Dios que se ha revelado como Padre a través de su Hijo como Espíritu Santo. ¿Qué creía Simón el Mago? Exactamente lo mismo. Decía que él se había revelado como Hijo, después como Padre, después como el Espíritu Santo. Todo lo que se conoce se engloba como modalismo. El modalismo fue combatido. Hipólito dice en los primeros siglos que en esos mismos días, Calisto también adoctrinó a Sabelio, el herejía unicitaria de Cleómenes, discípulo de Noeto. Se fijan cómo se va pasando la pelotita, hermanos. Se va pasando la pelotita de la herejía. Algunos le van metiendo otros conceptos, lo van adornando, pero proceden de, sus, de su padre, Simón el Brujo, al que los apóstoles le pusieron un freno y los discípulos de los apóstoles. Fíjese lo que dice Hipólito de Roma. Pero Calixto pervirtió al propio Sabelio, y este también, aunque tenía la capacidad de rectificar ese error, herético, no manifestó obstinación. Es más, dijo, ah, no pasa nada, lo voy a comprar. Aquí hay unisectarios en el chat que a sabiendas de que son torpes, que no entienden las definiciones cristológicas, se obstinan con tu, de forma contumaz en la vanidad de su mente y dicen, no, me vale, me vale. Yo soy unisectaria y me vale. Bueno, te vas a condenar como se condenó Simón el Mago, como se condenó Sabelio, como se condenó Praxeas, como se condenó Noeto y todos aquellos que le siguen en su vanidad de la mente. Note lo que dice Novaciano cuando responde a, a estos herejes en su libro de Trinitate en el siglo segundo. <coughs> La herejía sacrílega de Sabelio se encarna, puesto que Cristo es creído que no es el Hijo, sino el Padre, ya que para ellos el Hijo. Es afirmado ser en exactitud un simple hombre en una nueva forma. Para ellos, de nuevo, Cristo es probado ser Dios, el Padre Todopoderoso. Te regresas a Simón el Mago y te das cuenta que es exactamente lo que creía este brujo. ¿De dónde vienen los unisectarios? Bueno, hay muchas formas de unisectarismo, ¿no? La de Perseas, la de Noeto, la de, la de, este, la de Calixto, la de Sabelio, pero todas ellas, en menor o menor grado, proceden de Simón el Brujo. Están condenados no son nuestros hermanos. Deben arrepentirse, porque todo aquel que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene al Padre, no tiene salvación. Ellos han rechazado la doctrina cristiana porque en la vanidad de su mente lo que no entienden lo pisotean, y así se nos dice, por ejemplo, en la carta de Judas, ¿no?, que los carnales, los sensuales, los hijos de perdición que no entendían acerca de las cosas espirituales blasfemaban de ellas. Y luego dice el apóstol, ni, mi, ni el arcángel Miguel cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés se atrevió a proferir juicio de maldición. Sabiendo justamente cómo está designado el universo y las potestades superiores. Pero estos brujos, estos unisectarios, hijos del averno, hijos de perdición, hijos del veneno de la serpiente, como no entienden las cosas, las pisotean y blasfeman sobre ellas, ¿no? Ellos dicen, no, la Trinidad es una torpeza, no la entiendo, voy a blasfemar. Ah, ok. Luego no te quejes cuando al no percibir la doctrina de Cristo estés perdido y cuando alguien te diga, estás perdido, no tienes salvación y no, en, no vas a poder alcanzar salvación si blasfemas de lo más sagrado que es el Espíritu Santo. Porque para ti el Espíritu Santo es simplemente un modo, simplemente otra manifestación de Jesucristo, tal como quería Simón el brujo tu padre. Bien. Eso simplemente para iniciar, así que ustedes deben darse cuenta que no es la primera vez, hermanos, que la iglesia se enfrenta a todas las herejías. Nos vamos a seguir enfrentando. A ver, en unos años va a surgir una nueva secta y va a tomar del gnosticismo, va a tomar de los docetistas, ¿no? Va a tomar de los docetistas, va a tomar de los novacianos y va a decir: No, pero no somos de esos. Y te la van a vender en un nuevo concepto y te van a decir: Somos hermanos, hermanos, sean astutos, dijo el Señor Jesucristo, como serpientes, sean astutos como serpientes, mansos como palomas. Pero a los herejes no se nos manda amarlos, se nos manda expulsarlos, se nos manda exhibirlos, se nos manda reprenderlos, porque esta gente mete su veneno en nuestro pueblo. Y ellos están engañados en la vanidad de su mente y quieren hacerte creer que ellos son cristianos como tú. No, Señor. Hay un Señor, una fe, una fe, y tú no confiesas esa fe. Hay un bautismo, y tú has rechazado el bautismo de la iglesia cristiana, y has emplazado un nuevo bautismo en el nombre del Señor Jesús, rechazando, no lo haces por ser doctrinal, lo haces por la vanidad de tu mente, rechazando el legado de la iglesia. Por lo tanto... No tienes salvación, no importa que te vistas así, no importa que tus mujeres no se maquillen, no importa que te pongas velito en la cabeza, no tienes la fe cristiana. Por eso vamos a empezar a reaccionar a este señor que nos hizo un video y van a darse cuenta ustedes, hermanos, que esta gente es ignorante. Lo tengo que decir así con todas las letras, es ignorante. Y es ignorante no porque no tengan la capacidad de entender, sino porque siguiendo a sus maestros herejes, como la gente de Samaria seguía a Simón el Mago, Terminan enamorados de sus maestros hasta que alguien les pone un freno. Por eso es necesario callar a esta gente, ¿no? Callar a esta gente. Esta gente quiere debates, hay que debatir. Quieren que te revuelques en el lodo con ellos, ¿no? Miren, les voy a demostrar la ignorancia supina y máxima de la que hablecen estas personas. Estas personas lo que deben de hacer es terminar la secundaria. Regresarse a la escuela dominical a aprender historia de la iglesia 1.0. Porque esta gente ni siquiera entiende el concepto de los eslogans de sola escritura. Piensan que solo Escritura, solo Cristo, solo Fide, solo ideo gloria eh, eh, los inventaron ellos. Que la Iglesia nació en el siglo XX con los unisectarios. Lo mismo que te dicen los testigos de, Ar de Arrio, ¿no? Con nosotros, nosotros somos la Iglesia, les niegan el pan, les niegan el vino. No les, les cierran el cielo, no hay salvación para ellos solo para 144 mil. Estos otros herejes, si no te bautizas y si hablas lenguas, no eres salvo. Son una parvada, son una parvada de demonios que te tienden la mano. Y el apóstol dijo: Cuidado, cuidado, porque estos son manchas en nuestro ágape. Con estos ni siquiera comáis. Ahí está, la, ahí está la narración de Eusebio de cuando Juan se encontró en un mismo lugar con, creo que era Valentín, creo, y Juan el apóstol salió corriendo diciendo: Vayámonos de aquí, porque no podemos estar bajo el mismo techo donde está este hereje, no voy a hacer que la ira de Dios caiga y nos mate a todos. Con estos herejes, ni Estos herejes se quieren vender moralmente. Ay, es que nosotros somos morales, más superiores que ellos. No quieren que le llamamos herejes, no quieren que le llamemos sectas, pero es lo que son: son una secta. Entonces, miren lo que yo dije. Esta es la enseñanza ortodoxa, y tú puedes le voy a enseñar que mi enseñanza es ortodoxa y está en la línea de la ortodoxia, no solamente con el pueblo protestante, sino con la cristiandad en general. Se los voy a mostrar. Esta fue la declaración que yo hice en un video, quiero que le pongan atención. Dios como los testigos de Jehová, como los mormones que frecuentan el canal porque me escribieron unos mormones también diciendo, "No, no es cierto, nosotros sí creemos en la Trinidad." Ahorita voy a hablar un poquito acerca de eso. Pero por lo menos son tres grupos, son tres grupos los que niegan la Trinidad y que nosotros dentro del mundo evangélico, dentro del mundo protestante, incluso los católicos consideran sectas a causa de que niegan definiciones cristológicas que ya fueron debatidas y que ya fueron sentenciadas en concilios, pero incluso uno de estos grupos, los unicitarios, fueron expulsados en algún momento de lo que se conoce como las asambleas de Dios a causa de un concilio que sentenció justamente la doctrina ortodoxa. Y estos tres grupos son justamente los testigos de Jehová, los unicitarios y los mormones. Estos tres grupos... Han abrazado en menor o mayor grado ciertas herejías del pasado y las han empaquetado ¿no? en nuevos conceptos. Intentan vendértelas como nuevos conceptos bajo la. por lo menos los unicitarios bajo el pretexto de la sola escritura. Ni siquiera entienden la sola escritura. Los unicitarios no entienden la sola escritura. Y ahorita se los voy a demostrar. Lo que ellos tienen es una interpretación privada de las escrituras, herética de las escrituras, que se distancia del ego histórico de la iglesia. Ellos literalmente rompen con la tradición de la iglesia, rompen con la historia de la iglesia, rompen totalmente con el legado de la iglesia y se sitúan en un punto específico diciendo sola escritura. Eso a mí me parece una falta de respeto a nuestro legado reformado, a nuestro legado protestante, porque ellos no son protestantes. Y no son protestantes literalmente porque rechazan los conceptos cristológicos que todos los protestantes asumen. Entonces, bastante particular que ellos digan, nos quedamos con la sola escritura pero ni siquiera la entienden. Ponga atención porque aquí viene la respuesta que me dio este hereje eh, diciendo básicamente que la sola escritura es de ellos. Mire, mire hermanos, estos herejes no son protestantes, no son evangélicos, no son cristianos. Todos los cristianos alrededor del mundo, todos confesamos un criterio de ortodoxia que se llama regula fidei. Todos. En ese punto, todos los cristianos estamos unidos. ¿Quiénes se separan? quienes se separan de este criterio de ortodoxia? Los herejes. Porque los herejes no pueden estar cerca de la iglesia. La iglesia es demasiada luz para ellos. Tienen que atacar a la iglesia. La naturaleza de la serpiente, como dice Apocalipsis capítulo 12, es perseguir a la iglesia, hermanos. La naturaleza de la serpiente es perseguir a la iglesia, hacer guerra. Como dice la Biblia, contra la descendencia, que es la iglesia, contra nosotros. Estos herejes no tienen reparo en separarse y irse y atacarla, no les queda de otra, porque al unirse a la iglesia tendrían que aceptar el criterio ortodoxia que la iglesia de Cristo acepta, que es una fe, un bautismo y un Señor, ellos no pueden hacerlo. Así que tienen que hacer, tienen que separarse. ¿Quiénes niegan los criterios de ortodoxia y los criterios cristológicos? Estos herejes, hijos de Satanás, los unisectarios, los arrianos, testigos de Jehová, los mormones y la luz del mundo. Todos ellos te van a decir: No, la iglesia está corrompida, todos esos están corrompidos hasta que aparecimos nosotros, herejes ignorantes que ni siquiera terminamos la primaria. Nosotros les vamos a enseñar. Tengan cuidado con estos herejes, pero mire la respuesta que me da este Señor. Este ¿no? es el primer fragmento de su video. ¿Qué podemos decir respecto a esto? Eh, bueno, él dice que la unicidad hace una interpretación eh, personal de las escrituras y que nosotros no sabemos qué es sola escritura. Esto él lo dice porque él considera o él entiende que sola escritura es la escritura más la tradición. ¿Cierto? Es decir, no se puede... Eh, no se puede separar, según él, la escritura de la tradición. Pero si este fuese el caso, entonces nosotros somos los que podemos hablar de sola escritura. Hoy lo que dice este hereje hijo del diablo, que son ellos dice, son ellos los que pueden hablar de sola escritura. Es decir, Lutero se estaría revolcando en la tumba, ¿no? Que fue quien conceptualizó junto a Calvino, junto a los reformadores de primer y segundo orden magisterial, el concepto de sola escritura frente a sola fide, sola gracia, sola y gloria. Este se deberían de estar revolcando al escuchar este hereje que niega la Trinidad diciendo que él es el que entiende la sola escritura. ¿Será que de verdad esta gente no le da la cabeza? ¿Será que esta gente, es, pues, es como si este señor dijera, yo soy salvo por obras porque entiendo mejor la sola fide? Es decir, sería un descaro, ¿no? Sería un descaro total decir que él se va a apropiar del término de sola escritura porque él sí lo entiende, negando las definiciones cristológicas. Este señor no tiene ni la más remota idea de qué es la sola escritura, pero se los voy a mostrar porque los herejes todos son iguales, hermanos. Vamos a escuchar lo que dice. Y no ellos, no la Trinidad, porque la unicidad es la doctrina que encontramos en la escritura. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe él eso? ¿Cómo sabe que la unicidad es la doctrina que está en la escritura? Aquí tenemos el problema de la distorsión del principio magisterial reformado. Porque aquí tenemos al hereje interpretando la escritura, al sectario interpretando la escritura, al hijo del averno interpretando la escritura, desconectado de la iglesia. Cuando el principio usó la escritura, jamás se desconecta de la iglesia y se los voy a mostrar. ¿Qué tenemos aquí? A un hereje haciendo una interpretación privada del texto y diciéndote esto es sola escritura. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchos evangélicos le compran este cuento a este hijo del Averno, le compran este cuento a este sectario, porque piensan que eso es el principio de sola escritura. Ahorita se lo vamos a desmontar punto por punto este ignorante para que ustedes se den cuenta de que ni siquiera conocen. Ni siquiera, es más, ni siquiera se toman el tiempo de decir qué carambas es el, la sola escritura. Ni siquiera se toman el tiempo. Aquí el catolicismo está igual. Hacen cualquier definición, cual dicen cualquier cosa y no se toman el tiempo qué creían realmente los reformadores. Y luego te dicen es mío, o sea, yo sí lo entiendo. Te dicen los herejes esto, ¿no? Y la Iglesia en los primeros tres siglos de la era cristiana predicó la unicidad de Dios, es decir. La iglesia nunca en los primeros tres siglos de la era cristiana enseñó, predicó o se habló de una Trinidad. Y eso el señor Edgar Pacheco no, no lo sabe, o al parecer no, no lo sabe, ¿cierto? Ese es el primer fragmento. Vamos a darle una respuesta. Aquí me voy a ir un poco más breve, hermanos, porque quiero que ustedes de verdad aprendan. Quiero que ustedes aprendan y vamos a hablar del principio magisterial de la sola escritura que se utilizó en el quehacer teológico de los reformadores. ¿Qué es la sola escritura que este hereje dice que él la entiende mejor que nosotros? ¿no? Lo cual es un tanto irónico que él niega la Cristología, él niega la Trinidad, él niega los dogmas establecidos justamente a través del principio de sola escritura y dice nosotros la entendemos mejor. Es, es, es sarna para mí eso, es me da y escuchar a los herejes. Pero bueno, eh, lamentablemente, lamentablemente, eh, debo decir. Que el principio de sola escritura ha sido distorsionado sobre todo en el siglo XIX y siglo XX por el mundo evangélico y las sectas, debido a los movimientos llamados Cambelistas, Restauracionistas, ¿no? que intentaron separarse de la iglesia para tratar de purificarla. Entonces, ese cuentito de purificar a la iglesia en los restauracionistas siempre va a tener de lado la distorsión del principio magisterial de la reforma, el sola escritura. Esto lo tiene muy bien datado Kane Madison ¿no? en su libro The Shape of Scripture. Él habla justamente de este problema. Dice: en el siglo XX podría llamarse con cierta exactitud un siglo de anarquía teológica. Los liberales y sectarios llevan mucho tiempo rechazando abiertamente muchos de los principios fundamentales de la ortodoxia cristiana y presentándose como la verdadera ortodoxia. Fíjense que es lo irónico, ¿no? Que rechazas la ortodoxia, rechazas los criterios, la regula fide, el criterio ortodoxia de la iglesia cristiana y luego dices sin reparos que tú eres el que tienes la verdad, ¿no? Así en el vacío con tu interpretación herética de las escrituras, y, y vendes eso como nosotros somos los que tenemos la verdad. Luego no tiene reparos el hereje este decir que en los primeros tres siglos todo el mundo creía su barbaridad. ¿no? Miren, vamos a ir punto por punto. Me interesa de verdad que ustedes aprendan, hermanos, más que refutar este hereje. Este hereje lo vamos a dejar de forma secundaria, lo vamos a refutar de paso, pero me interesa de verdad que ustedes aprendan. Eh, lo que los reformadores lucharon, cuál es nuestro legado, cuál es nuestro pueblo, dónde estamos parados, a quién pertenecemos, cuál es el criterio de ortodoxia, qué es sola escritura, qué es sola fide, qué es sola gracia. Es como cuando los católicos dicen, pero sola fide no está en la Biblia, dime dónde está sola fide. Bueno, sola fide es básicamente el elemento instrumental para la salvación, no es que esté sola, sino que al recibir la gracia, esa fe está sola, no necesita de nada más como, como elemento instrumental para recibir la salvación, pero no es el tema. Lo mismo sucede con la sola escritura. Estos, estos inicuos piensan que sola escritura es escritura sola, solitaria, sin ningún tipo de ayuda. Pero vamos a vamos a mostrarles. Vamos a utilizar hoy a Kate Madison. Vamos a utilizar a Kate Madison, que es uno de los hereditos de más peso, que ha tratado el tema de justamente la sola escritura. Se los recomiendo mucho en su libro The Shape of Scripture. Y note, por favor, porque Kate Madison tiene muy bien leído a estos, a estos tipos. ¿eh? No solo el catolicismo, a los ortodoxos, sino también a los sectarios. Los tiene muy bien leídos. Porque estos tíos se han aprovechado de que el pueblo evangélico no sabe qué es sola escritura y se han llevado allá a, al catolicismo, a la ortodoxia y a las sectas. Eh, con esa distorsión. Mire lo que dice: la adopción de la distorsión del principio sola escritura ha traído como resultado numerosos problemas bíblicos, teológicos y prácticos dentro de las iglesias protestantes. Estos problemas se han convertido en el centro de atención en los últimos años a medida que numerosos protestantes se han convertido al catolicismo romano y a la ortodoxia oriental, afirmando que su conversión se debió en gran parte a su determinación de que la doctrina de sola escritura era indefendible. Es, aquí tienes a Santi Alarcón, aquí tienes a otros envalentonados que te dicen, sola escritura no se puede defender porque lo que ellos tienen en mente es una distorsión del principio de sola escritura porque no lo conocen. O yo se los voy a enseñar hoy. Los apologistas católicos romanos y los ortodoxos orientales se han apresurado a aprovechar esta situación, este declive en nuestra iglesia, esta distorsión cambelista en nuestra iglesia, para sacar ventaja, publicando numerosos libros y artículos dedicados a criticar la doctrina de la sola escritura. Aquí están los sectarios también, como este eje que apareció y te dijo: Nosotros sí entendemos el principio de sola escritura. Bien, parte de la dificultad para comprender la doctrina de la reforma de sola escritura se debe al hecho de que el debate histórico a menudo se formula de manera simplista en términos de escritura contra tradición. De entrada, ese no era el debate. Fíjense lo que dijo este hereje. Fíjense lo que dijo este hereje. Ahí es donde yo digo, esta gente ni siquiera sabe dónde está parada, ¿no? El primer. Mire. Esto él lo dice porque él considera o él entiende que sola escritura es la escritura más la tradición. Este hereje ni siquiera sabe qué es sola escritura, ¿no? Está criticando una postura que los propios reformadores criticaron. Pero mire... El problema es que te venden que la escritura se opone a la tradición o escritura contra tradición, y que ese era el debate de los reformadores, que los reformadores estaban peleando contra la tradición. Vaya usted, señor hereje, a leer los institutos a la religión cristiana de Calvino, vaya usted a leer el libro de Concordia Lutero, de la confesión de Asburgo, la confesión helvética, vaya usted a leer los principales documentos, incluso de Baltasar Uffmayer, vaya usted a leer incluso a los 39 artículos de la Iglesia Anglicana, vaya usted a leer los 25 artículos de la iglesia metodista. Todos ellos, jamás se van a oponer a la tradición. No hay pleito contra la tradición. El problema fue otro. En la Reforma Protestante el pleito no fue solo escritura contra tradición. Esa es una barbaridad que usted se está inventando porque usted es un hereje ignorante. Y como es un hereje ignorante le vende estas ignorancias al pueblo y se los lleva para, para las sectas porque no sabe realmente cuál fue el debate. Cuál fue el debate de los reformadores. Se dice que los protestantes enseñan solo las escrituras mientras que los católicos enseñan escrituras más tradición. Ese no fue el debate. El Escuche a los eruditos si usted quiere aprender o regrese a la primaria. Sin embargo, esta, dice Kate Madison, no es una imagen exacta de la realidad histórica. De hecho, es totalmente errónea. Ni siquiera sabe este ignorante dónde estaba el debate. Piensa que cuando yo digo sola escritura, yo digo sola escritura más tradición. Ni siquiera sabe qué es sola escritura, ¿no? Pero bueno. El debate de la reforma, escúcheme los que están aquí en el chat, el debate de la reforma sobre la sola escritura no ocurrió en el vacío. A ver, a ver señor, le voy a decir una vez más, señor Polo, yo sé que usted está aquí viendo, el debate de la sola escritura que usted dice que entiende mejor y que lo llevó a confesar esa herejía que usted confiesa hoy, el debate de la sola escritura no ocurrió en el vacío. Fue la continuación de un debate medieval del que usted ignora todo, porque es un ignorante sectario como todos los sectarios, fue la continuación de un debate medieval de larga data sobre la relación. Entre las escrituras y la tradición, y sobre el significado de la tradición misma. Las escrituras, escuche bien, señor hereje, debían ser interpretadas por la iglesia dentro del contexto de la regula fide, algo que usted rechaza. sola escritura jamás se entendió como interpretándolo fuera de la regula fide. En el momento que usted dice yo soy un isiburro, en ese momento usted ya no entendió la sola escritura y usted se pone de lado de los herejes. Entonces no venga con el cuento de que usted entiende la sola escritura. Usted no entiende nada. Usted tiene que regresarse a la primaria, ande de andar haciendo videítos, convenciendo a sus ovejas sectarias hijas de Simón el brujo. Usted si quiere conocer a nuestro pueblo, lo invitamos a que conozca a nuestro pueblo. Siéntese en una iglesia de nosotros a tomar la escuela dominical o véngase a un seminario de nosotros a tomar 1.0 de teología, 1.0 de historia de la iglesia, antes de andar diciendo burradas de que usted entiende la sola escritura, usted no tiene ni la más remota idea de qué es la sola escritura. Sola escritura, se lo vuelvo a decir, jamás se entendió fuera del contexto de la regula fidei. Usted lo que tiene es nuda escritura o escritura solitaria, hereje interpretando la escritura, pero bien. Pero ni la iglesia. Ni la Regula Fidei, escuche bien, fueron consideradas segundas fuentes suplementarias de revelación. La Iglesia era la intérprete. A ver, se lo vuelvo a repetir. La Iglesia era la intérprete. ¿Cuál Iglesia? Nosotros, la Iglesia. Usted no forma parte de nuestra Iglesia. La Iglesia era la intérprete de la revelación divina de las Escrituras. Y la Regula Fidei era el criterio de ortodoxa, era el contexto hermenéutico, era el rol interpretativo para la Biblia. Pero solo las Escrituras eran la palabra de Dios. Eiko Overman. Ha denominado este concepto de la tradición 1. Escuche bien, le, do, le estoy dando una clase gratuita, una masterclass para usted solito. Eh. es este término. Eiko Overman es un erudito que tiene bien, bien sentenciado el caso. Bien, eh, en el libro eh, Orígenes intelectuales de la reforma protestante europea, se lo recomiendo a Lester McGrath, otro erudito que jamás le va a llegar al caso. Como no le puede llegar, yo le recomiendo que lo lea. Dice lo siguiente. Un intento importante de aclarar la cuestión de la relación entre las escrituras y la tradición en el método teológico medieval tardío fue realizado por Eiko Overman, con potencialmente importantes consecuencias para nuestra comprensión de los orígenes intelectuales de la Reforma. Usted dice que entiende la sola escritura, vamos a poner al caso a ver si es cierto que la entiende. Overman llama la atención sobre dos entendimientos principales de esta relación en el periodo, al tiempo que señala las dificultades que acompañaron a esta visión. Básicamente se lo va a presentar así: no es que los protestantes se inventaron el sola escritura culminaron un debate que tenía siglos en las escuelas medievales como también el debate de la sola fidei culminaron un debate que tenía siglos contra los canonistas juristas de la corte justamente del papa que habían introducido aparte de la tradición el canon o el derecho canónico como forma de interpretación de las escrituras los protestantes se valieron de los padres de la iglesia para interpretar la escritura tradición por supuesto algo que usted no entiende y lo, lo tipificaron como sola escritura en el sentido de que la escritura era la norma suprema la norma final la norma fundamental para interpretar justamente, eh, no para desarrollar la vida de la iglesia en ese quehacer teológico. Pero bueno, fíjese lo que dice aquí Eiko Overman. Eiko Overman, tradición número uno, trata a las escrituras y a la tradición, esa que usted repudia porque es un hereje, como coherentes o coextensas. El debate, señor hereje, no era eh, que los, los reformadores rechazaron la tradición. Los reformadores nunca rechazaron la tradición. La encuadraron en un entendimiento correcto, adoptado en el criterio ortodoxo de la regla fidei, en oposición a la tradición más la tradición de los canonistas juristas del de Papa. Entonces no era una lucha, como usted dice, escrituras contra tradición. El problema es justamente que, como estos herejes se sitúan en el vacío, agarran la Biblia y la interpretan a como se les viene en el arco del triunfo, piensan que así es como se hizo en la reforma protestante. Son los ignorantes. Pésimos. Son los ignorantes de lo peor. Por lo tanto, sigue Alistair McGrath, la teología cristiana, escuche bien esto, ¿eh? Usted que dice que usted entiende mejor la sola escritura y que la escritura le llevó a negar la trinidad. Escuche bien esto, la teología cristiana era esencialmente la exégesis de las escrituras dentro del contexto de la iglesia. Dentro del contexto de la iglesia. Sola escritura nunca se entendió fuera del contexto de la iglesia. Usted no forma parte de nuestra iglesia. Usted no entiende sola escritura. Usted es un hereje. Usted definió una nueva forma de acercarse a las escrituras como hereje. Usted se acerca como hereje, lee la Biblia como hereje y saca conclusiones heréticas. Nada nuevo. Como los sabelianos, como los, como los cainitas, como los valentinianos, como los basilidianos, como los nestorianos. Todos los herejes se acercan a la escritura como herejes y sacan conclusiones heréticas. Sola escritura nunca se entendió fuera del contexto de la iglesia. ¿Sí? ¿Nos va a venir usted hereje hijo del diablo que se ha tragado el veneno de la serpiente herética a enseñar cómo se interpreta la escritura? ¿Qué es sola escritura? ¿Tendrá usted la osadía de enseñarnos los eslogans de nuestro propio pueblo? hereje, hijo del diablo de Satanás, tendrá usted la osadía de venir a decirnos cómo interpretar nuestra escritura en nuestro pueblo bajo el contexto de nuestra regla fide y el criterio de ortodoxia. Usted un hereje que agarra las escrituras y se las pasa por el arco del triunfo. Usted que ha negado el criterio de ortodoxia, que ha negado el criterio de la fe, que ha negado el criterio de nuestro pueblo, una fe, un señor, un bautismo. Usted nos va a enseñar a nosotros, hereje malnacido, usted que es una mancha en nuestro ágape, usted que verás expulsado y se le ve callar la boca porque trastorna casas enteras. Usted nos va a enseñar a nosotros qué es la escritura. Mire lo que dice nuestro pueblo, y aquí se lo digo a los evangélicos, escuchen a nuestro pueblo, a nuestros eruditos, a nuestros criterios, nuestros herejes malnacidos hijos del Averno que se bebieron el veneno de la serpiente, las exégesis de la escritura nunca se entendieron fuera del contexto de la iglesia, ¿sí? ¿Cuál iglesia? La iglesia cristiana. Por eso, señor hereje, si usted le pregunta a los metodistas, a los bautistas, a los luteranos, a los presbiterianos, a los pentecostales, a, a, los, a los anglicanos, a cualquier a cualquier cristiano, incluso a los ortodoxos, incluso a los católicos romanos, a cualquiera. ¿Cuál es el criterio de la ortodoxia? Regula fide, todos creemos. Creo que hay un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo que hay un solo Señor Jesucristo, hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, que por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, que por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, y subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe la misma oración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. ¿Cree usted eso? No, usted no cree eso porque usted es un hereje. Y como usted es un hereje que interpreta la Biblia como hereje, ¿cómo nos va a enseñar usted a nosotros los criterios de nuestro propio pueblo y decirnos, todos ustedes están equivocados? Solo la Escritura, yo la entiendo. Usted qué, usted qué entiende, usted regrese. A la primaria, regrésese a la primaria. Escúchalo. Si quiere entender lo que nosotros creemos, para que usted nos refute, porque anda haciendo videitos, ¿no? Que aquí está en el chat, anda haciendo videitos según muy bravo. Si usted realmente quiere entender el protestantismo, le invitamos a que tome una escuelita dominical. Cualquiera de nuestros profesores le da cátedra porque usted es un hereje. A los herejes, nos, a los herejes no se les tiene consideración, o se arrepienten o están condenados. Punto. Esta visión, dice Alistair McGrath, aunque tiene sus orígenes en la era patrística. Fue ampliamente aceptada en la Edad Media. Aquí está el debate. Así, Gerald de Bolonia, escribiendo a principios del siglo XIV, destacó la relación orgánica entre las escrituras y la Iglesia, indicando su dependencia mutua. Nosotros, y se los digo también a los evangélicos, pertenecemos a un pueblo, nuestra iglesia, el cuerpo de Cristo. Y nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, nos nutrimos por las coyunturas. Es decir, yo como ojo no le puedo decir a la cabeza, no te necesito. Somos un pueblo, tenemos diversidad, pero nunca fuera del criterio de la ortodoxia, que es la regula fide. Usted, por eso, no forma parte de nuestro pueblo, usted es un hereje, porque usted no forma parte justamente de ese criterio ortodoxia, de la regula fide. Entonces, como usted no forma parte de nuestro pueblo, a usted se le hace muy fácil decir cualquier barbaridad como que usted entiende la sola escritura, por favor. Según Eiko Overman, fíjese bien aquí, aquí está el debate y se lo estoy dando una masterclass solito para usted. Este fue el debate. ¿Sabe qué va a salir a decir este señor? Que lo insulté, que ay, que me dijo hereje. Eres un hereje, hijo del diablo. Así, te lo digo aquí, mira, mirando a la cámara, hereje hijo del diablo, que te bebiste el veneno de Satanás y ahora vas casa por casa engañando a los incautos. Todas esas almas que has engañado, pérfido hijo de Satanás, tendrás que rendirle cuentas un día al Creador del cual blasfemas. Pero lo más triste de esto es que te has vuelto militante porque tú creías en la doctrina verdadera, perseverabas como los Gálatas, pero luego le diste la vuelta a la espalda al Señor y te fuiste en la vanidad de tu mente, sacando conclusiones como hereje precipitado de la escritura que ni lees, ni entiendes, ni terminas de entender. Porque siempre estás aprendiendo, pero nunca aprendes, como dice la Biblia. Por lo tanto, es necesario taparte la boca, taparte la trompa, porque tú te metes en nuestras iglesias, trastornas a las almas, con tu sentida moral, no con tu mujigatería, diciendo, ay, me critican por hereje. Eres un hijo del diablo, eso te lo digo, un pérfido hijo de Satanás, de, con los cuales nuestra iglesia tuvo que enfrentarse desde los primeros siglos. Entre tú y los testigos de Jehová, los arrianos, los basilidianos, los valentinianos, todos esos herejes que nuestro pueblo ha combatido desde los primeros siglos. No hay diferencia, solamente que tú eres un hereje del siglo XXI al cual tenemos que cerrar la boca ahora mismo. ¿Por qué? Porque ahora te vales de las redes sociales para propagar tu veneno. Pero te vamos a dar una, cluster, una masterclass, quizá Dios te conceda, como le concedió a Simón el Mago, la oportunidad de arrepentirte y volver a los caminos de la fe. Vamos allá. ¿Cuál fue el debate en la reforma? ¿Cuál fue el debate? ¿Cuál fue el debate? El debate fue este. Cuando la influencia de los canonistas alcanzó su máximo en el siglo XIV, canonistas son aquellos que desarrollan parte del derecho canónico dentro de la visión papal. Cuando la tradición del derecho canónico comenzó a alimentar la tradición teológica, empezó el debate en las escuelas, obviamente de la Edad Media, de donde van a surgir los reformadores protestantes. En otras palabras, en un momento en que las teorías del jurista canónico eran muy estimadas, los teólogos comenzaron a adoptar sus métodos y ahí empezó el debate. Nuestro debate no es contra la tradición, Cabezón. Hay que enseñarle a este Señor. Hay que enseñarle a este Señor. Nuestro debate no es contra la tradición. Yo no tengo la culpa de que tus pastores no sean unos ignorantes herejes, que te envenenen la cabeza todos los domingos y que, que te enojes porque te amamos. Herejes. Eres una secta, eres parte de una secta. El debate de la reforma protestante no fue contra la tradición. Esa ideita que te han vendido cambelista del siglo XXI, de la distorsión justamente del principio sobre la escritura, te tiene justamente ahí atado de manos y pies, y por eso tenemos que poner manos a la obra, porque muchos de nuestros mucha parte de nuestro pueblo también puede caer ahí, ¿no? El debate no fue escrituras contra tradición. Ese no fue el debate. Miren, y se los pongo de forma gráfica. Según el entendimiento correcto de la sola Escritura, vamos a ver este señor. Mire lo que dice este hereje, Lo va a poner una vez más antes de pasar ahí. Escritura más la tradición. O él entiende que sola Escritura es la Escritura más la tradición, cierto? Es decir, no se puede, eh, no se puede separar, según él, la Escritura de la tradición. Este señor nos está enseñando según lo que es la sola escritura. O sea, este hereje nos está enseñando lo que es la sola escritura. Bien, ¿cuál es el entendimiento correcto de la sola escritura según el principio magisterial de los reformadores? El entendimiento correcto de la sola escritura es que estas nunca, escuche bien, estas nunca fueron interpretadas fuera del contexto de la propia iglesia, en el vacío de la tradición y descartando cualquier tipo de apoyo hermenéutico de la historia. Sola escritura. Fue la recuperación de las escrituras en el contexto del debate medieval. Esto es lo que Eiko Overman llama tradición 1. Básicamente, las escrituras tenían la tradición como rol interpretativo para la regula fidei. La reforma recupera este entendimiento de las escrituras y le denomina sola escritura. No que la escritura está sola, cabezón, sola escritura en contraposición a la tradición número dos, que era justamente la visión católico-romana. No es escrituras contra tradición. Eso te lo vendió tu pastor hereje con el que te congregas. De que los reformadores estaban peleando contra la tradición. No, los reformadores no pelearon contra ninguna tradición. Ese es el entendimiento malo de la distorsión del principio sola escritura. Este es el entendimiento del catolicismo romano al cual ellos se opusieron. La lucha de los reformadores, según Overman, estaba en la forma en que las escrituras debían regir la vida de la iglesia. En el catolicismo se decantaron por una visión jurista canónica. Entonces, los católicos romanos tienen las escrituras, la tradición, pero tienen otra tradición. La tradición jurista canónica del derecho canónico que interpretaba justamente la escritura conforme al poder de esa iglesia. Aquí nace el catolicismo romano al cual se oponen los reformadores dándole una correcta interpretación a la tradición como rol interpretativo de las escrituras en el criterio de la regula fide. Entonces, ¿qué hace el catolicismo romano? El catolicismo romano también es heredero de esa tradición, pero le agrega su propia tradición y su propio entendimiento, como tú hereje, su propio entendimiento de las escrituras. Por eso tienes purgatorio, tienes infalibilidad papal, tienes Inmaculada Concepción, tienes Asunción de María. Cosas todas que no están en la tradición ellos se lo agregaron como una tradición extra, pero ellos lo hacen justificados de que son la iglesia y por tanto pueden hacer este tipo de cosas, bueno, a esta tradición, a esta, no a la tradición general, a esta tradición se opusieron los reformadores diciendo justamente que sola escritura era la forma de combatir esos, esas tradiciones de hombres, esas olecubraciones de hombres, no a la tradición general a ver, Lutero no estaba en contra de Agustino, de Ambrosio de Tertuliano, de Ori... ellos no estaban en contra de los padres de la iglesia, de hecho lo vas a ver en la confesión helvética, no despreciamos a los padres de la Iglesia. La sola escritura no desprecia a los pares de la iglesia, no desprecia a la tradición, las confesiones, los credos, forman parte del rol interpretativo de las escrituras dentro del contexto de la iglesia. ¿Qué hizo el catolicismo romano? Añadió otra tradición a la tradición con el pretexto de que ellos podían hacer eso. Y ahí surge justamente la interpretación del magisterio que viene eh, solidificada en Trento. Entonces, no te confundas, hereje. A ver si. Sola escritura no es sola en el sentido de que yo como hereje me acerco, así como lo haces tú, me acerco y interpreto la Biblia como me venga en el arco del triunfo. No, eso no es sola escritura, esa es una interpretación tuya, se le ha conocido como nuda escritura o escritura solitaria. ¿Qué hicieron los reformadores? Tomaron esa tradición, la subordinaron a las escrituras y dijeron, las escrituras están perfectamente interpretadas en el contexto de nuestro pueblo porque así vienen siendo interpretadas por la tradición que es la regula fidei, por lo tanto la reforma dice, sola escritura es el principio que establece esto. ¿Qué hizo Roma? Roma dijo, tenemos la tradición, pero nosotros somos la iglesia, por lo tanto tenemos el poder. De definir doctrina y agregaron otra tradición. Y ahí está la tradición, justamente, que sigue aumentando la Inmaculada, la Asunción, la Perpetua, etcétera, 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 que sigue aumentando, que es el catolicismo romano, al cual nosotros nos oponemos. Cuando yo debato con un católico, no debato sobre la Trinidad, no debato sobre la Cristología porque eso es parte de la tradición. Debato sobre la Inmaculada Concepción, debato sobre la infalibilidad del Papa, debato sobre el purgatorio, debato sobre la Asunción de María, porque esas cosas no son parte de la tradición. Ellos la añadieron a la tradición. Y aquí estuvo Luis Boa, citando a Apocry para validar esa tradición, según él, no es tradición. Bien, ahora que entiendes eso, ¿cómo hace teología el hereje? El hereje agarra la Biblia y dice, aquí está la unicidad. Me parece que el señor Valleco no sabe, aquí está la... Eso, eso no es sola escritura. La visión de las sectas es una distorsión del principio magisterial de la reforma llamado sola escritura. Las sectas practican lo que ha sido llamado solo, no sola, solo escritura, o escritura desnuda. O escritura solitaria, o soloísmo bíblico. Esa es una distorsión. Y debo decir aquí algo, hermanos: es muy triste que muchos evangélicos también hagan eso. Desprecian los credos, desprecian le, desprecian los credos, desprecian las tradiciones, respet, desprecian las confesiones y piensan que solo la escritura es agarrar la Biblia y sacar conclusiones. Por eso los, los católicos los tienen bien leídos. Por eso los católicos cuando debaten con los evangélicos que hacen esto, nuda escritura se los comen vivos, ¿por qué? Porque esa nunca fue la intención de los reformadores. Por eso yo, cuando debato con católicos, le cito a los padres, cito por supuesto el criterio de la regla fidei, cito el consenso un patrum, cito por supuesto el, 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 la regla de Lerins, ¿por qué? Porque es parte de mi tradición, mi iglesia. Vamos con eh, Kate Madison. Cuando se tiene en cuenta el contexto medieval, el debate de la reforma sobre la sola escritura se vuelve más claro, ¿verdad? Fíjese lo que dice Kate Madison. Los reformadores no inventaron una doctrina, continuaban un debate que se había prolongado durante siglos. Estaban reafirmando la tradición, uno, escrituras con la correcta tradición que viene siendo el legado, concluyen la regula fide a través como rol interpretativo para las escrituras y no la 2 del catolicismo romano. Para combatir los resultados de la tradición 2 dentro del catolicismo romano. Los reformadores argumentaron que las escrituras eran la única fuente de revelación que debía ser interpretada en y por la iglesia. En y por la iglesia. Pregúntele a este hereje Polo, pregúntele ¿Por qué él no forma parte de nuestro pueblo? Pregúntele. Pregúntele. Se llama The Shape of the Scripture. Pregúntele por qué él no forma parte de nuestro pueblo. Porque él alimenta la idea de que toda la iglesia está mal. Solo ellos tienen la verdad. Entonces, ellos se separan de la iglesia. Solo la escritura no puede interpretarse fuera de la iglesia. Entonces, él no entiende sola escritura. ¿Quién no entiende sola escritura? Este cabezón hereje. Este libro, Evangelical Scripture. Tradición, autoridad y hermenéutica es muy bueno porque nos dice tres cosas: ¿Cuál era el rol de la tradición en la reforma protestante? ¿Cuál es el problema de la escritura solitaria en el evangelicalismo del siglo XXI? ¿Y qué es sola escritura? En la página 257 dice lo siguiente: Si bien se reconoce la importancia de la sola escritura como el principio de que la escritura canónica es la normans, normans no normata, norma que norma y no es normada, también es cierto que sola escritura, en otro sentido, nunca está sola nunca está sola en la tarea de interpretación y construcción teológica. Más bien, las escrituras funcionan en una relación continua y dinámica con la tradición cristiana. ¿Ven? Evangélicos que están aquí en el chat. Si a ustedes les han enseñado que solo escritura es rechazar todo nuestro legado, nuestra tradición, nuestros credos, nuestras confesiones, huyan de ahí. Porque eso los va a llevar a errores hermenéuticos y probablemente también los va a llevar a errores exegéticos, los va a llevar, por supuesto, a errores doctrinales, porque nadie en el mundo jamás había hecho eso. Eso es una novedad distorsionada del siglo XX que nace justamente con los movimientos cambelistas, restauracionistas. Ahí está el problema. Entonces, este burro de aquí, este cabezón, no entiende lo que es la sola escritura. Pero si este fuese el caso, entonces nosotros somos los que podemos hablar de sola escritura y no es. Mire, lo atrevido que llegan a ser estos herejes, hermanos. A mí me sorprende, ¿verdad? Por eso hay que a estos hay que cerrarle la boca así de una. Son atrevidos. O sea, dice que él entiende la sola escritura mejor que nosotros. Bien, para muchos erróneamente, la negación de la tradición como fuente autorizada en el rol interpretativo de las escrituras se constituye en la razón de ser protestante. Fíjense, para muchos ser protestante el ideal de ser protestante es negar la traición. Ese es un error terrible. El sentido de identidad del protestantismo no consiste en negar tradiciones, Porque los protestantes no estaban peleando con la traición. Estaban peleando contra los juristas canónicos que habían añadido el derecho canónico y la interpretación de esas tradiciones romanas, no de la tradición general. Pero estos, estos, en la manía de su mente, desprecian todas las tradiciones y se quedan con la escritura sola. Y entonces ellos sí hacen una interpretación privada, desconectada del legado de la iglesia, desconectada de un pueblo magisterial, desconectada de un trabajo docente y dicen, yo la entiendo mejor. Ah, mira. <laughs> esta actitud subversiva, dice Vincent Bacot, esta actitud subversiva contra la reforma ha madurado en tres contextos. Primero, maduró en la eliminación de la tradición por los radicales anabaptistas. Algunos, porque, por ejemplo, Baltasar Mayer no lo hizo, pero sí lo hizo Münzer. La devaluación de la tradición en el evangelicalismo norteamericano, siglo XX, y la socavación de la tradición por la ilustración. Toda la teología liberal, hermanos, todos los liberales desprecian la tradición. ¿Y cuál es el resultado? Ahí están las teologías liberales de Bullman, de schleier -Mayer, que literalmente lucubrando en esa yo y mi biblia, terminaron negando milagros, negando la resurrección, hablando babosa y media. ¿Por qué? Porque la tradición es el criterio hermenéutico. Niegas la tradición, te desconectas del pueblo, te desconectas de la iglesia. Pregúntale a Bulman qué piensa de los milagros, ¿los niega? Porque él dice que para insertar a la iglesia en la edad moderna hay que depurar la Biblia, que es un libro básicamente anquilosado, hay que quitar los milagros, hay que quitar lo que la mente racional no puede aceptar, y en aras de meterse a la ilustración termina negando el milagro, termina negando resurrección, termina negando todo, porque desprecian el criterio de la tradición. Por esta razón, sugerir que el lema protestante, sola escritura, implica una autoridad aparte, así como dice este eje, de la tradición de la iglesia, sus credos, sus enseñanzas, su liturgia, es transformar la fórmula en un oxímoron. La lucha de la reforma no fue la escritura contra la tradición, sino más bien una lucha entre dos conceptos diferentes de tradición. Este otro libro, Sola Scripture, eh, erudito de Hans Burger, dice lo siguiente en la página 12. El reclamo central de sola escritura es que los libros de la Biblia deben leerse principalmente en el contexto litúrgico de la iglesia cristiana, como canon único, como palabra de Dios, de acuerdo con el credo de la iglesia antigua. ¿Cómo leen los testigos de Jehová la escritura? ¿Lo leen de acuerdo con el credo de la iglesia antigua, que es la regula fide? ¿Lo leen en el contexto de, la, de ser palabra de Dios que fue dada a nuestro pueblo? No, lo leen como herejes. Negando el creo de la iglesia antigua y haciendo lucubración, diciendo, nosotros leemos mejor la Biblia. De hecho, tienen que distorsionar la Biblia, y ahí vaya y lea Juan 1.1 en la Biblia del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová, usted se va a dar cuenta todo lo que hacen los herejes, los unisectarios, los unisiburros, leen la Biblia, de acuerdo con el creo de la Iglesia Antigua, entendiendo el principio de sola escritura como palabra de Dios en el contexto de una iglesia que tiene un criterio ortodoxo y arreglo la fe y no, ¿qué hacen? Se tienen que poner de lado de Simón el mago. Del lado de Sabelio, del lado de Praxea, los herejes condenados en los primeros siglos que distorsionaron justamente el entendimiento de las escrituras, y luego, 21 siglos después, vienen y te dicen: Yo entiendo mejor la escritura. Otro perro con ese hueso, otro perro con ese hueso. Ustedes no forman parte de nuestro pueblo, están condenados. Este otro libro, Evangelical Theology, muy bueno de Cambridge Companion, ellos sacan muy buenos libros, se los recomiendo. En la página 35, mire lo que dice contrario a las concepciones populares de la nuda escritura es decir escritura solitaria lo que confiesan los herejes la tradición la tradición juega un papel vital en la comprensión de la revelación de dios a través de la escritura estos herejes vienen de manos y te dicen dónde está el término trinidad en la biblia porque estos herejes están acostumbrados, ellos como herejes, a interpretar la Biblia como herejes y sacar conclusiones como herejes. Si yo le digo, oye, es que mi pueblo lo definió en un concilio, en el 325, en el 451, definió, era parte de la cristología que a mí me atañe. Y ustedes dicen, no, no, es que los concilios están mal. Sí, porque eres un hereje y porque interpretas la Biblia como hereje. Yo no soy un hereje, yo formo parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo trabaja en mi pueblo, tiene 2000 años trabajando en mi pueblo. Él no nos ha abandonado, él lo prometió, estaría con nosotros todos los días. A ustedes los herejes se les da la libertad de hacer eso porque son herejes, igual ya están condenados. Entonces te dicen, vamos a debatir a ver si está en la Biblia. El problema es que quieres que me revuelquen el lobo contigo. ¿Por qué? Porque en esa lucha de textos tú vas a interpretar la Biblia como hereje. Yo no interpreto la Biblia como un hereje. Yo me debo justamente, como dice, todo mi pueblo, mis eruditos, todo mi magisterio docente, todo mi cuerpo docente, de todas mis iglesias, de todas mis confesiones, de todos mis credos, que la Biblia no se interpreta así. Es más, a mí en el seminario me enseñaron cómo hacer exégesis y nunca jamás me van a decir que desprecie la tradición como tú, ni si burro, que desprecias todo, tiras el agua con la bañera, con el niño y todo lo tiras, y como hereje te agarras la Biblia y dices, "Yo ya entendí, se me reveló el nombre." No, se te reveló Satanás, que te tiene engañado en la vanidad de tu mente, que piensas que tú eres mucho más capaz que el Espíritu Santo que obra sobre el pueblo cristiano. ¿no? Eres mucho más capaz de entender lo que no entendió por 21 siglos todos los cristianos, a pesar de que el Espíritu Santo les dijo que iba a estar con ellos. Piensas que sola escritura está a tu favor cuando ni siquiera entiendes que es sola escritura. Piensas que sola escritura es rechazar todo lo que se te venga a la mente, ¿no? Y que entonces ya tienes la razón. Estás muerto, estás frito. Eres una nube que va arrastrada sin agua de un lado para otro. Eres de esas corrientes de agua sucia, ¿no? Que andan ahí simplemente causando fétidos olores. Entonces estás, estás frito, no, no se puede. La tradición juega un papel vital en la comprensión de la revelación de Dios a través de la escritura, pero el papel es ministerial en lugar de magisterial. La tradición juega un rol interpretativo, para que ustedes entiendan. Cuando yo voy a la escritura, yo no puedo agarrarme a negar doctrinas simplemente porque así entiendo la Biblia, porque la escritura no se interpreta en un vacío individualista, hereje, se interpreta como parte del contexto de un pueblo, la iglesia. Por eso les digo, esta gente por iglesia, no sé qué entienda, o sea, esta gente, la iglesia es la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, son casta cabezones. No tienen eclesiología, no tienen soteriología, no tienen cristología, no tienen neumatología, y luego te vienen a decir que el, el sol escritura lo entienden mejor ellos. Hay algunos evangélicos que rechazan todas las declaraciones de credos en principio. Y esto es verdad, hay muchos evangélicos que también lo hacen, porque a ver, el siglo XX, como dijo Kate Madison, se puede decir que es la anarquía teológica, es verdad, el mundo evangélico es, sufre mucho con este asunto, y por eso cuando yo a veces hablo de esto, les digo, conéctense a la ortodoxia, del lado de la ortodoxia van a estar muy bien, somos un pueblo, somos una iglesia que tiene 2000 años, conéctense ahí. Bien, hay algunos evangélicos que rechazan. Todas las declaraciones de credos en principio, interpretando el principio protestante de sola escritura, en el sentido de que los cristianos no deben tener ningún credo excepto la Biblia. Otro error, ¿se fijan? Ningún erudito, ningún erudito anglicano, luterano, presbiteriano, ningún erudito te va a decir que sola escritura es despreciar tradiciones, credos y confesiones. Ninguno. Solo los herejes te van a decir eso. Y algunos evangélicos que han sido educados justamente en el contexto cambelista del siglo XXI, donde se despreció todo esto, y ahorita se los voy a mostrar. Este instinto... De despreciar todo esto tomó fuerza en iglesias restauracionistas como las que surgieron del movimiento Stone Campbell. ¿Qué es este movimiento? El movimiento restauracionista. Son iglesias que decían no necesitamos nada más. Y de esto, el siglo XX en adelante, empiezan a surgir estas sectas: Testigos de Jehová, eh, los mileristas, los mormones, los uniciburros. Estos movimientos restauracionistas aglutinaron a muchos miembros procedentes de las iglesias bautistas. Aquí está el problema, hermanos. Ojo. Este mal restauracionismo aglutinó a miembros de iglesias bautistas, congregacionales, presbiterianas, metodistas, así como a otros cristianos de un amplio espectro de denominaciones no evangélicas, como el llamado cristianismo unitario, Testigos de Jehová. Fue tan fuerte ese movimiento que muchos eh, cayeron en la simulación de ese movimiento, ¿no? Metodistas, bautistas, pentecostales, que ahorita están con ese asunto de que sola escritura es rechazar todo. Hay que regresarlos a la ortodoxia, porque si no, tarde que temprano, este unisiburro los va a convencer. Hay que regresarlos a la ortodoxia, hay que reconectarlos a la fe, hay que conectarlos a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque si se, des, se desprenden, como dijo Jesús, fuera de mí nada podéis hacer. Y luego terminan diciendo, yo era trinitario, pero ahora soy unicitario, se me reveló el nombre. Caíste en las garras de Lucifer, ese tipo siempre está tratando de verter su veneno porque aborrece a la iglesia. Este otro libro de Matthew Barrett, se los recomiendo, todos estos libros son buenísimos. Fíjese lo que dice en la página 25, dice, sola escritura es demasiado fácilmente confundida hoy en día con nuda escritura o escritura solitaria, la visión de que no deberíamos tener ningún credo excepto la Biblia. Aquellos que cacarean este mantra creen que los credos, las confesiones, las voces de la tradición y aquellos que ocupan cargos eclesiásticos no tienen autoridad en la iglesia, y es así porque ellos no creen en la iglesia. Pero esta no fue la posición de los reformadores ni debe ser equiparada con sola escritura. Sola escritura reconoce que hay otras autoridades importantes para el cristiano que deben ser escuchadas y seguidas. ¿Cómo interpretas tú la Biblia? ¿Como un hereje, un isiburro o como parte del pueblo de Dios? Por lo menos en el criterio de la ortodoxia, ¿utilizas la regula fidei? ¿Sí o no? Pregúntale a un sectario. Cuando tú interpretas la sola escritura la interpretas como un hereje individualista que la agarras y extraes de ella textos pensando que tú eres superior al pueblo cristiano y superior a todos aquellos que han hecho teología con la ayuda del Espíritu Santo, la interpretas en el vacío diciendo, "Aquí está la unicidad, aquí se me reveló el nombre", o la interpretas dentro del contexto de un pueblo. Pregúntales, pregúntale a un testigo de Jehová te va a decir, "No, yo cristiano no soy, yo, yo estoy afuera de ese criterio, ¿por qué? Porque son arrianos. Una herejía que ya se metió en el primer siglo. Pregúntale a un uniciburro, ¿cómo la interpretas? Como hereje, como sabeliano. Pregúntale a un mormón, pues con el libro del mormón de José Smith, ¿no? Pregúntale a una luz del mundo, otro pentecostal unisiburro ahí condenado por pederasta en una cárcel de Estados Unidos. Entonces, ¿qué te digo, no? Página 55 dice: ¿Sería un error pensar que los reformadores no valoraban la tradición o no la veían en algún sentido como una autoridad subordinada? Mire. Los cristianos tienen una tradición, sí o no. No es que los uniciburros no la tengan. Los uniciburros también la tienen. También la tienen. Si tú le preguntas a un uniciburro ¿quién estaba a favor de él en los primeros siglos? Te va a nombrar, te va a decir que Praxeas, te va a decir que Simón el Mago, porque tienen una tradición. El problema con esa tradición es que no la puedes rastrear por dos mil años. ¿Por dos mil años fue creída esta barbaridad? No, fueron herejes que se levantaron de tiempo en tiempo. Entonces, ellos pueden hacer lo que quieran con la Biblia, ellos son herejes, pero que no vengan a decir. Que la doctrina unisiburra era la que se creía en la iglesia, que, que nosotros no entendemos sola escritura. ¿Por qué? Porque literalmente son ellos los herejes, ¿no? Bien. Los pasajes bíblicos no están exiliados a una isla desierta, tampoco deben estarlo el intérprete. Y a la luz de las barreras internas del intérprete, pecaminosidad y finitud, no es una violación de la perspicuidad recurrir a la ayuda interpretativa de otros. De hecho, Dios. Nunca pretendió que leyésemos e interpretásemos las escrituras solos. Quienes hacen esto pensando que eso es sola escritura, deben saber que es una caricatura de sola escritura y se asemeja más a la nuda escritura de los reformadores radicales. Aquí tienes, ya te cité cuatro eruditos que hablan del término sola escritura, ninguno te va a aceptar que los cristianos estamos llamados a despreciar la tradición. Estamos llamados a despreciar la tradición que la Iglesia Católica sumó. Pero no vas a despreciar la tradición diciendo que el, el criterio de ortodoxia, el ruego, la fe, de la Trinidad, la Cristología, esa es, es tradición católica romana, eres un, serías un bastardo, no te quedarías totalmente fuera del cristianismo. Si les, una pregunta que hacen. Si la escritura es suficiente. Entonces es incorrecto para el creyente recurrir o utilizar fuentes extrabíblicas? La respuesta dice Matthew es no. Recuerda, sola escritura no está argumentando que la escritura sea la única autoridad o la única fuente a la cual podemos acudir. Eso es nuda escritura, escritura solitaria. Sola escritura está argumentando que aunque puede haber otras fuentes, estas siempre son falibles e inferiores a la escritura. Cuando las confesiones reformadas dicen que la escritura es nuestra única autoridad, no quieren decir que no haya otras autoridades a las que debemos escuchar, incluso someternos credos, concilios, etcétera, sino más bien que estas autoridades y fuentes siempre son subordinadas a la escritura. ¿Por qué los protestantes rechazamos, por ejemplo, el purgatorio? Porque no forma parte de la tradición, no solamente porque no está en la Biblia, porque ellos pueden, como los herejes pueden decir, "No, aquí está en la Biblia, mira, aquí está, aquí está." Entonces, no puedes debatir con un hereje a menos que le muestres que eso ha fluido a través de la tradición, que esa era la forma de interpretar el texto así. El purgatorio no está en la tradición. ¿Por qué nosotros rechazamos la infalibilidad papal? No solamente porque no está en la escritura, sino porque nuestra iglesia, nuestro pueblo, jamás interpretó los textos así, de esta forma como lo hace el catolicismo romano. ¿Dónde está para empezar el texto de la infalibilidad papal en la escritura? No está. ¿Dónde está la idea de infalibilidad papal en la tradición? No está. ¿Dónde está la asunción en la escritura? No está. ¿Dónde está, por ejemplo, la asunción en la tradición? No está. Por lo menos hasta el siglo VI no existe, no fluyó desde los apóstoles hacia un desarrollo. Por eso los reformadores se oponen a esa tradición católica que dice: pero nosotros somos la iglesia y nosotros podemos hacerlo. Aquí es donde dice, no, sola escritura. La escritura norma a la iglesia, no la iglesia norma a la escritura. Pero estos cabezones herejes dicen, no, sola escritura significa que rechacemos todo. A estos hay que regresarlos a la escuela dominical. A estos herejes hay que regresarlos a la escuela dominical. Estos no entienden la historia de la iglesia 1.0, no entienden qué era el eslogan. Ahora van a decir que sola gracia va a decir sola María, ¿no? No me venga con tonterías. Bien, este otro libro, *Toddy from the Great Tradition* de Steve DeCon. Fíjese lo que dice en la página 144. Aunque para algunos puede ser atractivo el modelo de nuda escritura, ¿por qué? Porque caes en el narcisismo teológico, como decía Thomas Oden. Thomas Oden literalmente decía que cuando él salió del seminario, él se creía la última Coca-Cola del desierto y andaba queriendo hacer definiciones teológicas hasta que un judío le dijo: Oye, conéctate a tu pueblo. Tú te debes a tu pueblo, a tu iglesia. Conéctate a tu iglesia y replica el legado de tu iglesia. Echa mano de la vida eterna, le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Escoge hombres aptos que transmitan esta enseñanza. Bueno, es lo mismo que dice Steve DeCon La nuda escritura es muy, es muy atractiva porque básicamente alimenta el ego, el narcisismo teológico. Yo sí entiendo la Biblia, vamos a debatir con la Biblia. Tú eres un burro, tú eres un burro porque, a ver, la Biblia no se interpreta en el vacío, la Biblia Dios no la hizo para que tú la interpretaras como te venga en el, en el arco del triunfo. Hay dos desventajas en la nueva escritura. Primero, la tradición de la iglesia que incluye la voz de nuestro pueblo y segundo, no hay en la Biblia ningún lugar donde se diga que se debe ignorar la enseñanza de la iglesia. Si bien la Biblia advierte contra seguir enseñanzas falsas y reemplazar las enseñanzas de Dios con las de los seres humanos, habla mucho sobre la voz fiel de la traición, sobre las personas que fueron criadas en la fe y sobre la voz regulativa de la predicación de la iglesia. Entonces nosotros no estamos en contra de la traición, solo la escritura no está en contra de la traición, solo la escritura interpreta correctamente la traición en el sentido de que Roma distorsiona esa traición. Roma, y por ejemplo, en los 39 artículos de la iglesia anglicana son más específicos, te dicen: Roma cayó, Jerusalén, Antioquía, se desviaron. Pero que venga este hereje y nos diga: Roma inventó la Trinidad, a mí se me reveló el nombre, sácate. O sea, una discusión es con Roma, esa discusión se puede tener con Roma en cuanto a la traición, pero contigo, hereje, ni siquiera se vale la pena porque es un hereje. O sea, eres un unisiburro, contigo no vale la pena, porque tú ni siquiera formas parte de nuestro pueblo. Es como si yo quiero discutir con mi hermano. No, hermano, mira, tenemos este problema y entra un, un vecino y me dice, pero es que a mí también sáquese de aquí, usted qué está haciendo aquí, sáquese la ruña, váyase allá a revolcarse a su trochil. Aquí dice, página 145, los anabaptistas, en particular los de Conrad Grebel, porque lo vuelvo a repetir, no eran todos, por ejemplo, Baltasar Mayer, si sí estuvo en el criterio del ortodoxo y algunos otros también. Insistían en que no debemos de seguir la tradición humana y este es el problema que piensan que reforma es desechar toda tradición, ¿no? sino que debemos recurrir a la escritura y solo a la escritura. Esta comprensión sería eco de muchas congregaciones hoy en día que, que algún erudito categorizaría como fundamentalista. Fundamentalista para un erudito es un término técnico que indica una corriente particular con respecto a la escritura. Entonces estos tíos son los que desprecian todo y te dicen que ellos sí entienden la Biblia, no desconectados del legado de la Iglesia. Pero mire, Lutero. Lutero lo entendería como lo entiende ese uniciburro, uno Que me hizo una respuesta y todavía no acabamos, hermanos. Prepárense un café, todavía falta bastante. Lo entendía Lutero así. Fíjense lo que va, fíjense lo que va a decir este uniciburro. Fíjense lo que va a decir este uniciburro. ¿eh? Este no la trinidad, porque aquí está. En este fragmento eh, él dice que. La iglesia de reforma no comenzó en el siglo V, en el siglo XV, como algunos católicos así lo dicen. Edgar Pacheco dice que la iglesia reformada es la misma iglesia católica. Observen eso. Así que eh, yo quiero eh, tomarme un pequeño espacio, de verdad, reflexionar sobre esto. La iglesia reformada... Es la misma iglesia católica romana pagana, pero con ciertas cosas que ellos depuraron. Pero al final, la misma iglesia. ¿Cómo, ¿Cómo les puedo enseñar estos cabezones, no? O sea, esta gente es ignorante, hermanos. O sea, yo me sentiría muy apabullado debatir contra un erudito, por ejemplo, en ciencias bíblicas, no? Que tiene algún grado, algún acad eh, grado académico. Eh, me costaría mucho debatir con alguien que tiene varios libros escritos y que sabe del tema, ¿no? Pero este cabezón, hermanos, o sea, literalmente dice que la reforma de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Lo que yo digo es lo siguiente: que tampoco lo sabe, ¿no? Porque le vamos, estamos enseñando historia, lo estamos, le estamos enseñando historia a este cabezón que tiene embelesada como Simón el Mago a, al pueblo, ¿no? Espero que muchos unisectarios que están viendo aquí sepan lo ignorante que es este cabezón de la historia de la iglesia, lo ignorante que es de la sola escritura, lo ignorante que es de la interpretación, de la hermenéutica, la exégesis, y así los está engañando, los ha llevado por el camino de Satanás y ustedes lo defienden. Espero que se den cuenta de algo. Cuando decimos que la iglesia reformada es católica, no estamos diciendo que es católico romana, cabezón. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Es que, ¿cómo le explicas a esta gente si esta gente ya despreció a la iglesia? O sea, ella, él no entiende lo que es la universalidad de la iglesia. ¿Ves? No entiende, por ejemplo, qué es la santidad de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Pues está a decir que la iglesia son ellos, la secta esa de la, de la fe en Cristo Jesús, ¿no? ¿Cómo le explicas? ¿Cómo le explicas que la iglesia no nació en el siglo XX con su secta? ¿Cómo le explicas que la iglesia tiene 2000 años y que la reforma protestante no fundó una nueva iglesia, sino que literalmente la reforma protestante siguió el criterio de la iglesia? ¿Cómo? Que fue el papismo el que se desvió, que nosotros somos la verdadera iglesia católica, la verdadera iglesia universal. ¿Cómo se lo explicas? La visión que tiene él es esta, que la iglesia católica iba mal y luego en algún momento la reforma protestante viró a la izquierda y que de ahí ellos surgen ¿no? como restauracionistas del siglo XX. Eso no era la visión de los reformados. La visión de los reformados es que la iglesia iba bien y el papismo se desvió. Los, a ver, los, los católicos romanos fueron los que se desviaron. Esta es la visión reformada. Nosotros recuperamos a la iglesia con el poder del Espíritu Santo en la reforma protestante. ¿Cómo le explicas? Entonces, si ustedes se fijan, dice que la iglesia católica... Es la iglesia reformada. Escuche, escuche las barbaridades. O sea, es que esta gente es ignorante, pero a más no poder. En este fragmento, eh, él dice que la iglesia de reforma no comenzó en el siglo V, en el siglo XV, como algunos católicos así lo dicen. ¿Por qué? Porque obviamente en el debate entre católicos y... Y protestantes, los católicos usan esa carta ¿no? de que nosotros, la iglesia comenzó en el siglo XV. Bueno, la diferencia es que nosotros tenemos el mismo criterio eclesiológico, el mismo criterio ortodoxo, la regula fide, y esa es la evidencia de que no comenzamos en el siglo XV. Nosotros, como reformados, nos opusimos a la tradición que ellos habían añadido a la tradición, y ahí está por, por eso ellos dicen: es que el protestantismo es católico romano, es que es lo que no entienden. Ellos piensan que reformar la iglesia es crear nuevas doctrinas. Ellos piensan que reformar la iglesia es sacarse doctrinas del, del, del arco del triunfo, abrazar herejías del pasado para no congeniar con Roma. ¿Cómo le explicas a estos ignorantes que se saltaron todas las, todas las escuelitas dominicales que la iglesia no tiene nada que ver con eso? Que todos los cristianos, por muchos pleitos que tengamos, estamos unidos en el criterio de ortodoxia. Confesamos que hay un solo Dios, es que ustedes no son unicitarios. Sí, confesamos la unicidad de Dios, hay un solo Dios en tres personas: coeternas, coiguales, indivisibles. ¿Cómo? ¿Cómo le explico? Es como cuando el católico romántico dice: Mateo 16, 18. ¿Cómo le explico? Si no entiende la historia de la iglesia, no entiende la historia de la reforma, no entiende la historia de la construcción del pensamiento cristiano, ¿cómo le explico lo que es un concilio? ¿Cómo se hace un desarrollo teológico? Cómo le explico que a los herejes no es como que un, ay me levanté con ganas de perseguir herejes no que se les combatía y que los debates a veces eran muy intensos hasta que se llevaba un concilio y se, se limitaba con el poder magisterial docente que el Espíritu Santo le daba a la Iglesia cómo hermanos o sea escuche bien lo que les estoy preguntando cómo le explico a este cabezón cabeza de piolín cómo le explico a este unisiburro si este unisiburro ya rechazó lo que es la Iglesia este no pertenece al cuerpo de Cristo cómo para él va a ser fácil literalmente subirse a la mesa y hacerse popó arriba de ella. ¿Por qué? Porque para él no hay criterios. O sea, para él destruir todo no es, no es, no es malo. Para mí no. Para, o sea, ¿cómo? No sé si para ustedes también. Él piensa que para ser cristiano hay que abrazar la herejía de Praxeas, de Simón el mago, para así no estar cerca de Roma. Porque a este, a este hereje unisectario le enseñaron que Roma es mala per se y que todo lo que Roma tiene es malo, ¿no? Pero resulta que el hereje cree en la doble naturaleza de Cristo, que también fue definida en un concilio, y él piensa que los concilios fueran, eran católicos romanos. Es, es, es como muchos católicos romanos también piensan que los concilios son católicos romanos. Escucha lo que dice. Mire. Edgar Pacheco dice que la Iglesia Reformada es la misma Iglesia Católica. Observen eso. Y no solo yo. Todos los reformadores te van a decir eso. Por eso te digo: vas a hablar del protestantismo. Está como Hugo Delgado, ¿no? Que critica a los protestantes ni los conoce, pues él viene de una secta de la nueva era. Viene una secta de la nueva era donde hacían, hacían yoga y se metían a ayahuasca. ¿Cómo va a entender el protestantismo? Pues quiere entender el protestantismo con videos de Fernando Casanova. Póngase a estudiar las confesiones y quiere de verdad saber qué creemos. Este unisiburro salió abajo de una alcantarilla y quiere decirnos que él conoce mejor la sola escritura que Lutero y que Calvino. Por favor, si era una queja que tenía Lutero. Ahora los, la gente de las periferias decía a Lutero: ¿sabe mejor la sola escritura que yo? Discúlpenme, hermanos, que les diga la verdad, pero es que son ignorantes. Esta gente es ignorante a más no poder. Esta gente piensa que prender la cámara y soltar cualquier barrabasá por la trompa es la forma en que se educa educar al pueblo. Esta gente no ha tomado un libro en su vida. Esta gente lo único que hace es reafirmar sus, sus tonterías. A esta gente, a este señor, a este pelón, alguien lo engañó. Alguien le dijo: la Trinidad está mal, la Trinidad es, es católico-romana. Si este señor hubiera tenido un poquito de deferencia hacia el legado de nuestro pueblo y derecho, a ver, ¿qué creía Lutero, qué creía Calvino, ¿Cuál es, qué significa sola escritura, sola fide, sola gracia? A ver, vamos a ver qué, qué pasó aquí. No, a este señor lo engañaron y ahorita anda replicando como Simón el Mago, como Montano, como todos los herejes, que él tiene la verdad, ¿no? Mientras se distancia, por supuesto, del pueblo, del pueblo evangélico, el pueblo cristiano, del pueblo protestante, del pueblo católico, porque piensa que la palabra católico lleva, de, sí, de per se, católico romano, ¿no? Es un cabezón, o sea, entre este y un católico no hay diferencia, no hay diferencia. Así que eh, yo quiero eh, tomarme un pequeño espacio de verdad reflexionar. Y luego se regodea, se fijan, se regodea como que piensa que descubrió el hilo negro. O sea que, que cuando yo dije que nosotros somos católicos, él piensa, el cabezoncito este piensa que es católico romano. Porque a ese señor no le dan las dos neuronas, los neurotransmisores no se están comunicando bien. Este señor necesita por ahí alguna terapia, ¿no? Porque no le dan, o sea, a esta gente no la haces entender. Los herejes fueron engañados por el veneno de Satanás y solo un milagro puede sacarlos de ahí, hermano. Solo un milagro, de verdad. Esta gente está perdida en la vanidad de su mente. Sobre esto, la iglesia reformada es la misma iglesia católica romana pagana. ¿Se fija? Bueno, vamos a, a, a comprarle. Bueno, nosotros somos paganos, romanos. No uses nuestros eslogans. No uses nuestros principios. ¿Con qué te quedas, cabezón? Si te quito el solo escritura que para empezar ni entiendes. ¿Con qué te quedas? Pues con la distorsión herética de interpretar la Biblia como hereje, porque ni siquiera entiendes el principio solo escritura, y ahí solito tú te das un disparo al pie, porque eso demuestra que al desconocer que cree nuestro pueblo, terminas distorsionando cosas que son de nuestro pueblo y que te robaste, ¿no? Pero bueno, ¿qué creía Lutero al respecto? En una carta al Duque de Prusia, 1532, fíjese lo que decía Lutero, decía... Porque es peligroso y terrible oír o creer algo que vaya en contra del testimonio, la fe y la doctrina unidos de toda la santa Iglesia cristiana, como se ha celebrado ahora 1.500 años desde el principio, unánimemente en todo el mundo. Quien ahora duda de esto es como si no creyera en ninguna Iglesia cristiana. Pregúntele a este unisiburro, a cuál pueblo pertenece él. Pregúntele, ¿verá que va a tener que rastrearte a San Simón el mago, Praxeas, Noeto, Calixto, todos esos herejes de los siglos primeros, porque no forma parte de nuestro pueblo? Pregunta a los testigos de Jehová, no forman parte de su pueblo, son sectas. Por eso les digo: el peligro con estas sectas es que, como ellos son pentecostales, dicen, han embelesado a los pentecostales y se infiltran en las iglesias andan haciendo cultos unidos. Pues, ¿por qué no haces cultos unidos con los testigos de Jehová también? Si no les pones un freno a estas sectas, se van a ter terminar convirtiendo a tu gente. Fíjese lo que está diciendo Lutero: ¿cómo entendía al principio de sola escritura a él? Si tú te desconectas de la iglesia, es como si no creyeras en ninguna iglesia cristiana y condenas así, no solo a toda la santa iglesia como herética, sino también a Cristo mismo y a todos los apóstoles y profetas. Ahora resulta que toda la iglesia estuvo equivocada en el criterio de ortodoxia por dos mil años, hasta que apareció este unisiburro que ni siquiera sabe lo que es solo la escritura y tiene embelesada a la gente. Por eso, miren, hermanos, no es que yo sea duro, quizá lo soy, pero. Si algo se les mueve en su voluntad a través de las emociones, eso ya es ganancia, porque la indiferencia no te permite actuar. Esta gente es, de verdad es ignorante a mano poder. Esto decía Martin Chemnitz, un doctor luterano, 1586. Fíjense lo que dijo al respecto del examen de Trento, el Concilio de Trento. Utilizamos con gratitud y reverencia las labores de los padres de la Iglesia, que con sus comentarios y sabiduría han aclarado provechosamente muchos pasajes de las Escrituras, y confesamos que los testimonios de la Iglesia antigua nos confirman grandemente en la comprensión verdadera y sólida de las escrituras. Tampoco probamos que alguien se invente un significado que esté en conflicto con toda la antigüedad. Entonces, pregúntele a un unisiburro: ¿de dónde sacaste tú esa doctrina? Es que yo la encontré en la Biblia. Sí, pero ¿por qué interpretas la Biblia así? ¿Quién te enseñó a interpretarla así? Es que a mí se me reveló el nombre, el Espíritu, hablo lenguas. No, unisiburro. Por eso les dije la otra vez: ¿quién te enseñó a interpretar la Biblia así? En el vacío histórico despreciando el legado de la iglesia. ¿Quién te enseñó que solo la escritura era eso? ¿Quién? No van a poder responder. Son herejes. Ellos se lo inventaron todo eso. Ellos se lo inventaron. Tampoco probamos que alguien se invente un significado que esté en conflicto con toda la antigüedad y del que evidentemente no hay testimonios de la iglesia. Charles Hodge. Fíjese lo que dice Charles Hodge. Una vez más, los protestantes admiten que así como ha habido una tradición in, ininterrumpida de verdad desde el protoevangelio hasta el final del apocalipsis, también ha habido una corriente de enseñanza tradicional fluyendo a través de la iglesia cristiana desde el día del Pentecostal hasta el presente. Dos mil años, señor. Yo, tengo, yo formo parte de un pueblo que tiene dos mil años, no con estos unisiburros sectarios. Esta tradición es hasta ahora una regla de fe, regula fide. Creo en un solo Dios, Padre, todo poderoso. A ver, hermanos, apréndanselo. Creo en un solo Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estos herejes... Verás, miren, les pones a confesar el credo, empiezan a botar espumas, se endemonian. Esta regla de fe nadie puede contradecirla y por eso nadie la contradecimos. ¿Quién la contradice? Las sectas, los testigos de Jehová, los unisectarios, la unicidad, esos de la fe en Cristo Jesús, esos unisiburros, los mormones y la luz del mundo. Las sectas. Ningún cristiano, incluidos los católicos, para vergüenza, a estos unisiburros eh, critican el criterio de ortodoxia. Esto hace que constituya un solo pueblo y un credo en común. Y otra vez, podemos tener muchas discusiones, pero el criterio no se toca. Entonces digo, vienen aquí a blasfemar, bótelos a patadas de aquí. Bótelos, no deje que blasfemen aquí en el chat. Que vayan a blasfemar allá con su pueblo como herejes que son. Que vayan a cambiar las canciones cristianas y les quiten el término trinidad ya que se, se revuelquen en el lodo de ellos. Si quieren venir a aprender aquí, que aprendan, pero los perros van afuera. Si vienen aquí a blasfemar de las cosas sagradas que no entienden, bótelos a patadas. Sean unisiburros, testigos de Jehová, lo que sea, bótelos de aquí. ¿Por qué? Porque vamos a permitir que los puercos vengan a nuestro santo pueblo y pisoteen las perlas. Si ellos no entienden por la vanidad de su mente, porque se dejaron engañar por el veneno de Satanás, ¿qué cosa hay entre nosotros y ellos? Son manchas en nuestro ágape, son sectas. Y quieren venir aquí a blasfemar de la Santísima Trinidad, a blasfemar del Hijo y del Espíritu Santo y de Dios, diciendo que son tres dioses con tres cabezas, bote los a patadas de aquí, éche los a patadas, ellos no tienen parte ni suerte con nuestro pueblo. Ellos no pueden formar parte de nuestro pueblo porque son herejes. Traen el veneno de la serpiente metido, como lo traía Arrio, como lo traía Nestorio, Valentín, como lo traían los cainitas, como lo traían los de Basílides, como traía Sabelio, como traía Praxeas, lo traen bien incorporado, bien interiorizado, fueron engañados por, las por la serpiente y luego hacen guerra a la descendencia de. La mujer, a la iglesia. ¿Contra quién van estas, estos herejes? Con, dicen los trinitarios, ¿no? Como una burla. Hacen guerra. hermanos hermano. Despójelos como a los egipcios. Vámonos. La iglesia metodista sostiene que el núcleo vivo de la fe cristiana fue revelado en las escrituras, iluminado por la tradición, vivificado en la experiencia y confirmado por la razón. El problema fundamental con sola escritura, sola... Es que resulta en autonomía, resulta en que la autoridad final se coloca en algún lugar distinto de la palabra de Dios, y esto comparte pues, un problema con la autoridad católica romana, porque la iglesia católica romana te dice sola iglesia, la iglesia es la que tiene la última palabra. Estos herejes te dicen solo yo la entiendo. Pregúntale a un si ¿quién entendía la fe como tú la entiendes? Pues, Simón el Mago, Praxeas. Y luego se quieren apropiar de Ireneo, de Tertuliano y de todos ellos. Los hubieran agarrado patadas, Tertuliano y e Ireneo. Porque si bien no tenían bien definido hasta el siglo IV cómo iba a ser el concepto que la iglesia iba a defender, eso no significa que no lo tenían. Estos tíos dicen que la iglesia en los primeros siglos era un isiburra. Imagínese nada más usted. Para ir cerrando, la pregunta es: la pregunta es. Permítame. La pregunta es, que surge de inmediato es, ¿quién entendió correctamente el principio de sola escritura? ¿Aquellos reformadores que lucharon por él y lo establecieron y lo definieron dentro del contexto de la iglesia? ¿O estos herejes uniciburros que lo han distorsionado para promover sus herejías? Pueblo evangélico, no se deje engañar por estos uniciburros. Estos uniciburros son manchas de nuestro ágape, contaminan lo sagrado, lo profanan con su veneno, traen un veneno dentro del corazón. La cuestión es muy sencilla. No hay forma de rechazar el principio de sola escritura y mantenerse en la ortodoxia. Una vez que rechazas el principio de sola escritura, que no lo entiendes porque es un hereje, ya no te queda nada más. La, la línea es muy delgada. De ahí a que brinques a la heterodoxia, o que blinques directamente a la herejía es clarísimo. Rechazar el principio magisterial de la reforma abre el camino a la herejía a la interpretación individual. Y eso es lo que sucede, ¿no? porque quieren venderte como una doctrina que sale de las escrituras. Ellos no saben interpretar las escrituras. No saben interpretar las escrituras porque su modelo, su metodología es ajena a los principios de la reforma protestante. Así que ellos no sé qué metodología utilicen, pero no utilizan la metodología que utilizó la reforma magisterial que es la solo escritura, la sola escritura. Los debates cristológicos surgieron. Bueno, entonces aquí encontramos que el señor Edgar Pacheco dice, los unicitarios no saben interpretar las escrituras porque su metodología es ajena a los principios de la reforma protestante. Bueno, ¿y de, y de cuándo eh, hay que interpretar la escritura de acuerdo a la metodología de la reforma protestante? ¿Desde cuándo? ¿Se da cuenta? No les queda de otra, hermanos. No les queda de otra. Los herejes, mire, se les exhibe así. No les queda de otra más que separarse también de la Reforma Protestante. Pero resulta que este unisiburro se separa de la Reforma Protestante, pero dice que él entiende mejor la sola escritura. ¿Cómo? Si la Reforma Protestante entendió la sola escritura dentro del concepto de la propia iglesia. Anclado en la iglesia se interpreta la regula fide dentro del criterio de ortodoxia con la tradición subordinada como rol interpretativo. Pero él dice: no, también de la, del protestantismo. Son herejes. Van de mal en peor, de mal en peor engañando al pueblo y lo te quieren vender que. Ellos tienen la metodología correcta, pero les preguntas, ¿cuál es esa metodología? ¿Cuál? Si el principio es la Escritura, que es un principio regulador, magisterial, metodológico, establece esto y esto y esto y esto, ¿cuál es tu metodología? Y te van a decir, no, no, pues el Espíritu Santo, porque es hereje, hermanos, es hereje, y los herejes se interpretan como herejes. Entonces quieren debatir Biblia, dicen, vamos a debatir con la Biblia, pero ¿cómo me revuelco contigo, hereje? A citar textos. Yo lo que necesito saber de fondo es cuál es la metodología que tú utilizas. Es más, cuál es el criterio. ¿Utilizas algún criterio histórico crítico, histórico gramatical? Es el mismo problema con los católicos, que quieren definir sola escritura según su conveniencia para poder tener bien leídos a los evangélicos. El problema con los católicos es que nosotros rechazamos la tradición que ellos le añadieron a la tradición que los protestantes sí aceptamos y que viene justamente delimitada en la regula fide y que podemos rastrear desde el principio de los apóstoles. Pero, ¿cómo le haces con estos herejes? ¿Cómo le haces con los católicos que quieren defender la Asunción? Pues el católico te va a decir, no, mi iglesia lo definió. ¿Y qué te va a decir este unisiburro? Que él lo entiende así. Ese mismo problema. Es, por eso le digo, en nuestro pueblo, la liberación de nuestro pueblo de esas cadenas fue lo mejor que le pudo pasar. Ahora, si interpretar la escritura correctamente es interpretar la escritura basándose en la metodología o en los. Yo le preguntaría a este cabezón, ¿qué es metodología para empezar? ¿Qué es metodología? Principios de la reforma protestante significa que del siglo XV hacia atrás. Nadie interpretó la Biblia correctamente. Se fijan las barbaridades que dice. Se fijan las tonterías con las que sale. Grábate, grábate esto, Polo. Regula Fidei. Criterio hermenéutico de ortodoxia. Todos. Grábatelo bien. Todos, todos, absolutamente todos los cristianos. Sean ortodoxos, sean coptos, sean evangélicos, sean protestantes, todos los cristianos aceptan el criterio de ortodoxia de la regula fidei. Solamente tú no lo aceptas, tu secta, tu iglesia que va directo al infierno, los testigos de Jehová, otra secta arriana, los mormones, la luz del mundo y todas las sectas que niegan ese criterio no forman parte de la iglesia. No entiendes a nuestra iglesia. La pudiste haber entendido, pudiste haber estado prestinado para salvación con el sello de Dios, pero ahora evidencias. Hay evidencias que fuiste creado para destrucción. Todo lo que estás haciendo no es diferente a lo que hizo Arrio cuando se levantó contra la fe. Y estuvieron a punto de ganar, de ahí la famosa frase de Atanasio, Atanasium contra mundum, porque literalmente tenían todas las iglesias, todos los púlpitos, y Atanasium dijo: ellos tienen las iglesias, pero nosotros tenemos la verdad. Así que, ¿quién está de tu lado? El Espíritu Santo. No eres diferente a Montano, a Basílides, a Valentín. No eres diferente a todos esos herejes que se han levantado de tiempo en tiempo contra nuestro pueblo. Porque está profetizado. De hecho, en los últimos días se le concederá al diablo perseguirnos. Se le concederá a él perseguirnos. Y nos va a perseguir. ¿Por qué? Porque somos la descendencia de esa simiente que se le prometió a Abraham. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Cristo. Nosotros perseveramos en la doctrina de Cristo. Tenemos a Cristo. Y Cristo dejó un pueblo, una iglesia que es columna y baluarte de esa verdad. Nuestro pueblo, créeme, siempre se va a defender. Te levantes tú ni si burro hereje, te levantes, se levanten los testigos. De... Siempre va a haber gente en nuestro pueblo que le va a hacer frente a todo esto. Siempre va a haber alguien, siempre lleno del Espíritu Santo, lleno de celo, eh, contendiendo ardientemente por la fe y por la verdad. Es una tristeza porque ahora ese veneno que cargas en tu pecho lo quieres meter al pueblo de los santos. Lo quieres meter al pueblo de los santos. Yo le diría a todos los unisectarios que están aquí, yo les diría lo siguiente, no hay salvación fuera de la iglesia. Así como no había salvación fuera del arca de Noé. No hay. Pero estoy diciendo que la iglesia católica es romana. Es triste porque tengo que explicarte 1.0 con peras y manzanas, pero cuando digo esta iglesia nula salus, no me refiero a la Iglesia Católica Romana, sino al cuerpo de Cristo. Desgajado el cuerpo de Cristo no tiene salvación. ¿Qué puedes fuera del cuerpo de Cristo? Pero es que yo sí creo en Cristo. También Arrio, también Valentín, también Basílides. Por eso tienes una opción. Tienes una opción. ¿O te arrepientes? Y arrepientes y vienes al conocimiento de la verdad y militas en esta barca en la que vamos todos los cristianos o sigues por el camino de sabelio de simón el mago y de praxeas pero luego mi querido luego mi querido mira por ejemplo aquí hay que explicarles digo es que hay que ser pacientes no pero fuera de la iglesia cristiana fuera de la iglesia de cristo no hay otra iglesia no hay tres iglesias no hay cuatro iglesias es una sola iglesia un solo pueblo pero quiero subir, tres quiero decir tres cosas, hermanos. Quiero decir tres cosas. La primera, a los pentecostales que están aquí en el chat, hermanos pentecostales, no a estos unisiburros heréticos, eh. hermanos pentecostales que confiesan el criterio de la ortodoxia, les encomino, les pido de todo corazón, conéctense al legado de la ortodoxia y exhiban a estos herejes, sáquenlos de entre su pueblo, exhibanlos. Usen las herramientas. Ustedes son un pueblo celoso. Ya en, la, en las convenciones de Arkansas, las asambleas de Dios expulsaron a estos herejes. Expúlselos. Expúlsenlos. Exhibanlos. Contiendan ardientemente contra ellos. Son manchas en vuestro ágape. Número dos, no desprecien el conocimiento. No desprecien el conocimiento. Si no saben algo, ignorar no es malo, pero no perseveren con contumacia. En su propio entendimiento, somos un pueblo. En el Consejo de muchos hay sabiduría. Si algo no lo saben, pueden, pueden conectarse a la iglesia. Y tercero, eh, creo yo que esta es la secta más peligrosa. Estos. Porque al imitar al pentecostalismo, al imitar al pentecostalismo, han imitado su música, han imitado su liturgia. Se han quedado con el estereotipo, han imitado su neumatología, pero el veneno está ahí. El veneno está ahí. Cuidado con el veneno. No son tus hermanos. Con los tales, dice la Biblia, ni siquiera comáis. Sé celoso, hermano pentecostal. Sé celoso de tu fe. Sé celoso de tus creencias. Sé celoso. Sé celoso del trabajo de, de, tus, de tus maestros, de tu pueblo. Sé celoso. No pierdas ese celo por un concierto, por darse por la manita, por la corrección política, que te critiquen, que te hace celoso, contiende ardientemente por la fe. Deja que se revuelquen ellos en el lodo. No les eches perlas a los cerdos, pero algunos de ellos van a tener la intención de cambiar. Miren, les voy a hacer un testimonio y ya con esto cierro. Ayer me escribió un unicitario. Les pasaría el mensaje, pero no le pedí permiso, así que no lo voy a hacer. Simplemente lo voy a, a, a transcribir así, eh, parafrasear. Me dijo literalmente. Y si estás aquí, mi querido hermano, te mando un abrazo. Espero que no te molestes por lo que voy a decir. No voy a mencionar tu nombre ni nada, pero me pareció muy oportuno para hoy. Me dijo que estaba a punto de ser ordenado en la iglesia apostólica, la fe en Cristo Jesús, en la iglesia unicitaria. Estaba a punto de ser ordenado, pero miren, qué lindo es Cristo. Qué lindo es mi Cristo, qué grande es su amor. Yo estaba perdido. Él vino y me ayudó. Con sus tiernas manos. Él me libertó. Lo sacó de ahí. Lo sacó de ahí. Bendito sea el Señor. Entonces hay pueblo. Hay pueblo en todas partes y hay que ser celosos, porque si ustedes no son celosos, van a pensar estos unisectarios que para nosotros nuestras creencias no tienen valor, que las diluimos ¿no? en un concierto ecuménico con ellos. No, señores, a estos ni siquiera hay que tomarles la mano ni comer con ellos. Yo espero, mis queridos hermanos, yo espero que de verdad este live les haya servido, primero para que conozcan las raíces de nuestras creencias y sepan que son riquísimas y sepan que la lucha que llevamos, la lucha que estamos viviendo, no, no nació ayer. O sea, la lucha tiene ya dos mil años y la serpiente sigue y sigue y sigue y va a seguir, ¿no? Y va a seguir, va a seguir. Así que eh, postrense y no se olviden de adorar al Padre, por medio o el Hijo, en la comunión del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria al que es santo, 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 al cual los 24 ancianos arrojan sus coronas, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la majestad. Porque nos ha salvado y nos ha hecho eh, reyes y sacerdotes, y por lo tanto reinaremos con Él, ¿no? aunque no lo merezcamos, qué vergüenza, pero reinaremos con Él porque así lo ha querido. He aquí eh, yo y los hijos que Dios me dio. ¿no? Él no se avergüenza de llamarnos hermanos y nos presenta ante su Padre y nos sienta en el trono con Él dándonos un nuevo nombre. Así que, Santo es para siempre, el que está sentado en el trono y el Cordero, y su Espíritu Santo que ha sido enviado a darnos vida y vivificarnos, limpiando nuestros pecados, mis queridos hermanos.